Então, vou chamar à mesa os integrantes dessa primeira mesa, Dominique de Villepin, ex-primeiro-ministro da França. Dispensa apresentações, mas também como ministro do exterior, acho que todos nós nos lembramos da ação brilhante e corajosa no combate ao unilateralismo, na questão quando houve a invasão do Iraque. Máximo D'Alema, nosso amigo, ex-primeiro-ministro da Itália, também ex-ministro das Relações Exteriores, amigo pessoal de muitos de nós, inclusive do presidente Lula. Pierre Sané, já mencionei, secretário-geral da Anistia Internacional e hoje presidente do Instituto Imagine Africa. Jorge Tayana, meu querido amigo, colega e ministro das Relações Exteriores da Argentina e atualmente deputado do Parlamento do Mercosul. Marilena Chaui, filósofa, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências. Bom, antes de passar a palavra, que eu vou seguir a mesma ordem, essa ordem não tem nada a ver nem com hierarquia, nem com... um pouco assim, tentando associar as possíveis afinidades temáticas e também variando um pouco digamos, a distribuição geográfica, né, que é um vício de quem trabalhou nas Nações Unidas. Eu apenas lembraria, acho que isso já foi dito por meio das assessorias, que cada pronunciamento é de mais ou menos 15 a 20 minutos, né, para dar tempo que todos possam falar, 15 a 20. E depois tendremos uma pausa para o café. De 15 a 20 minutos es el tiempo que tendrá cada uno. Y tengo el gran honor de darle la palabra al ministro Dominique de Villepin, donde quiero dar responsabilidades que son las nuestras, pero de algún modo es el culpable de la realización de este seminario. Un gran amigo que prueba que el amor a la democracia y a la lucha y por el orden multipolar va mucho más allá que algunas ideologías explícitas. Pues muchas gracias, Celso, por esta invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes sobre este tema tan importante que es la cuestión de la democracia, la cuestión del multilateralismo, pero claro, teniendo en mente el hecho de que hoy se juega algo muy importante en Brasil. Y eso es el primer mensaje que yo les quiero dar y la razón por la cual cuando yo estuve hablando hace un par de semanas con Celso, pensamos juntos que era una buena idea en este momento de campaña electoral discutir sobre el porvenir de la democracia y la crisis que estamos todos enfrentando. Esta crisis nos hace pensar a nosotros europeos y muchos alrededor del mundo que lo que se está pasando aquí en Brasil es de mayor importancia. Y usted tiene que tener la conciencia, la gran conciencia de lo que se juega aquí en Brasil es algo que es importante más allá de Brasil. Por eso la gente mira el reto que se está jugando hoy en este país. Es importante porque Brasil es un gran país, una gran democracia, y que en este momento el mundo cuenta con Brasil. El mundo cuenta con Brasil porque vemos en todas partes, y aquí también, claro, el miedo, el odio, la violencia política que va creciendo. Esto es el más grande peligro para la democracia. Hay tres desequilibrios que son importantes hoy en el mundo de nosotros.
y que tienen una gran resonancia aquí. El primer desequilibrio es un desequilibrio geopolítico. No se puede olvidar que estamos en un momento que es tan importante como el cambio en el siglo XV y el siglo XVI. En este momento, el país que estuvo mandando, que estuvo el mayor actor de la vida internacional, Estados Unidos, está bajando. Y otro país, gran civilización, que es China, está subiendo. Y por eso muchas de las tensiones en el mundo van creciendo. Porque lo que se juega es quién va a ser el primer país en el mundo, quién va a mandar el orden económico, político, social, cultural en este nuevo evento. Y claro, lo que pasa es que los Estados Unidos no quieren bajar. Y están jugando muy duro. Lo que aparece como ser el juego de un hombre, Donald Trump, es un juego mucho más profundo. Las cosas después de Donald Trump no van a cambiar. La política de Estados Unidos ya empezó antes de Donald Trump y va a seguir después. Y es hacer de tal modo que China no logre en los próximos años ser la primera potencia del mundo. Y claro, el combate es total, es un combate que tiene importancia desde el punto de vista militar, por esto el riesgo de guerra. Es un combate que tiene importancia desde el punto, sobre todo, tecnológico. Toda la cuestión de las tarifas, toda la cuestión comercial tiene como motor la ambición tecnológica china que los Estados Unidos quieren parar. Enfrente a eso, hay una tensión mundial más importante que nunca, porque los Estados Unidos y Donald Trump no tienen miedo a atacar las instituciones que han creado el orden internacional después del 1945, que es un orden democrático y multilateral, claro. Las cosas no pasaron como muchos lo habían pensado. Después de la caída de la pared de Berlín, habíamos pensado que era el final de la historia y que la democracia liberal iba a ganar en todas partes. Eso fue una tontería. Así no van, no pasó las cosas y no podían pasar así. Así que estamos enfrente de nuevo del trágico de la historia. Pero los Estados Unidos y la administración Trump va pensando que el caos es a favor de Estados Unidos. Por eso atacan las reglas, atacan las instituciones, van criticando la COP21, van criticando los tratados internacionales. Eso es lo que mantiene y que mantuvo durante tantas décadas orden y estabilidad en nuestro mundo. El segundo desequilibrio tan importante es ideológico. Estamos viendo en nuestro mundo una ideología global, una especie de conservatismo populista, o que yo podría llamar una especie de suprematismo, que va pensando que hay países más importantes que otros, países que pueden mandar a otros, hay grupos sociales que pueden mandar a otros y hay color de piel que es mejor que otros. Esta situación es un factor que va creando un peligro para lo que puede ser un elemento de solidaridad entre personas y entre países. Y claro, el tercer factor de desequilibrio es el hecho de que las inigualdades van creciendo en todas partes. Estamos viendo la diferencia increíble que se hace cada día entre las élites y los pueblos, entre los países ricos y los otros. Y eso es verdad entre países y es verdad adentro de cada uno de los países. Lo vemos en Europa, entre el centro y la periferia. Y claro, la globalización liberal, ultraliberal, hace que los ricos son cada día más ricos sin hacer nada y los pobres pues van sufriendo y pagando el precio de esta globalización.
Y es importante tener en cuenta esta situación cuando se mira a lo que está pasando aquí en Brasil. Porque Brasil fue, en los últimos años, un actor mayor del juego internacional. Y eso, claro, es por gran parte algo que debemos a la acción del presidente Lula, a la acción de Celso Amorim, y la afirmación de Brasil como actor internacional ha cambiado muchas cosas. Federar a los países emergentes en el grupo de los BRICS, eso fue un cambio importante. No solamente los países europeos, Estados Unidos, eran el centro del juego, sino que los BRICS poco a poco van cambiando la mirada de las exigencias del mundo. El segundo factor es el hecho de que Brasil se comprometió mucho en buscar paz, justicia, democracia en el mundo, abrirse hacia el Medio Oriente, abrirse hacia África. Eso también cambió el modo de ver, cambió la percepción de los objetivos de la sociedad internacional. Y el tercer elemento tan importante es la búsqueda de la justicia social en este país. Cada uno de ustedes sabe mucho mejor que yo las paredes invisibles que existían y que existen todavía en este país. Bueno, y atacarse a estas paredes invisibles para hacer que Brasil pueda existir como nación, pueda reconciliarse con sí mismo, es claro un desafío de mayor importancia para que todo el mundo en ese país pueda tener la esperanza de un futuro mejor. Y eso también fue un cambio de mayor importancia por el presidente Lula. Yo me recuerdo la amistad y la solidaridad entre el presidente Chirac y el presidente Lula por el reconocimiento de lo que Brasil estaba dando al mundo en términos de estabilidad, de justicia y de ideas nuevas, porque se necesita imaginación del mundo. No se puede aceptar las cosas como existen, como están, sino siempre tratar y buscar una situación mejor. Pues hoy día, y es el segundo punto que quiero atacar, hoy día estamos en un momento, en un punto de inflexión aquí en Brasil. Un punto de inflexión que o Brasil escoge el camino de la democracia, sigue respetando las reglas de la democracia y las exigencias, que es dar satisfacción a lo que es lo más importante para el pueblo, o al contrario, va en dirección de la violencia política, más odio, más miedo. Bueno, y eso es la aventura que se conoce muy bien en América Latina y en muchos otros países, una aventura sin fin. Y eso es ir para atrás en la historia. En este momento deben entender de que el combate que se juega aquí es un combate que compartimos nosotros europeos. La situación de la democracia en Europa, la subida de la democracia iliberal en la parte este y central de Europa, en países como Hungría, como Polonia, Hungría. Eso es un desafío para la Unión Europea. Y claro, la tentación siempre es polarizar, mostrar con el dedo, eliminar. Pero en este mundo del siglo XXI, la cuestión es, ¿más vale polarizar o más vale tratar, buscar siempre el diálogo, la posibilidad de mejor comprender el porqué? Y detrás del porqué, lo que vemos nosotros en Europa es el miedo en frente a problemas que no suficientemente fueron tratados.
El problema de la migración, lo que conocen ustedes ahora con los venezolanos viniendo aquí a Brasil, más de 100.000 en la parte norte, es un problema que nosotros estamos viviendo en Europa todos los días. En el año 2015, 1 millón de personas que van viniendo de Medio Oriente, de Siria, de Yemen y otros países. Pues hay que responder. No se puede únicamente responder con la ideología. Se tiene que responder con respuestas económicas, respuestas sociales y respuestas democráticas. Y en eso, lo que se juega aquí en Brasil, enfrente de este tema, de este desafío democrático, es de mayor importancia. Lo mismo podría decir en muchas otras partes del mundo, en África, en Asia, porque vemos crecer la línea de separación entre la democracia y los regímenes autoritarios. Y lo muy sorprendente hoy es que se puede decir que en muchas situaciones parece que los regímenes autoritarios parecen más eficaces, parecen mejor controlar la sociedad. Y por eso el desafío de la democracia es la capacidad de darle respuestas concretas a estos problemas, a lograr progresos, mostrar al pueblo que sí se puede ir adelante y compartir el crecimiento de la economía y el mejoramiento social. El último punto que quiero apuntar es: en esa crisis de la democracia tenemos que entender que es más que todo una crisis de la regla. Hay que salir del desorden que existe en la mente de la mayoría de la gente. La crisis de la regla la tenemos que ver enfrente. Y esa crisis de la regla es debida al hecho de que hay nuevas ideologías que son muy eficaz hoy. El ultraliberalismo, que quiere dar el sentimiento que ya todo se va a arreglar con poco que se abre, que se cambie, que se echen fuera todas las reglas. El populismo conservativo de un Trump, que piensa que con promesas, con palabras y con dar satisfacción a las élites y crecimiento de la economía que está pagando el resto del mundo en favor de los Estados Unidos, pues todo va bien. Pensar que tecnológicamente, porque esa idea tecnológica, la tecnología lo va a resolver todo, no. Estamos en un mundo en el cual la política es más importante que jamás en la historia humana. En los años 80, 90, 2000, la idea era que la economía, el economismo, lo va a resolver todo. No, la voluntad política, la capacidad de reconciliar las energías y de dar una visión del futuro. Esto es lo más importante. Y claro, no hay que olvidar otra ideología que es muy fuerte, que es la de las redes sociales, que hacen que estamos en un mundo de la post-verdad. Se puede decir toda clase de tonterías, no importa. La gente lo cree todo, porque bueno, una idea va rechazando la otra. Y por eso tenemos que tener en cuenta la historia, sacar las lecciones de la historia para que no se repiten las bobadas de los tiempos de antes. En este mundo vemos que la regla sufrieron muchos. El primer sufrimiento de las reglas fue el desacamiento de las reglas. Una visión tecnológica de las reglas. Se aplican las reglas y ya está bien. Nuestros amigos alemanes pensaron que en Europa todo iba a ser muy bien con el respecto de la austeridad para todo el mundo. Pues ya vimos cómo los griegos pagaron muy duro esa visión. Esta regla
la ortodoxia de la regla no es suficiente. Porque detrás de la regla se tiene que pensar que hay gente, gente que tiene hambre, tiene problemas, y no se pueden satisfacer únicamente con una visión fría de la regla. El segundo problema de las reglas es la proliferación. La regla burocrática. La regla que va proliferando tampoco puede ser entendida. El pueblo necesita 3, 4, 5 objetivos claros y que la regla sirva en estos objetivos para que el camino sea bien entendido y que se puedan medir los progresos en el camino. La tercera crisis de la regla es la crisis de legitimidad de la regla. Estamos viendo que en el combate entre los regímenes autoritarios y democráticos, la capacidad de convencer de estos regímenes autoritarios hoy aparece en muchos países más grande. Cuando se ve lo que pasa en un país como Filipinas, en el cual se puede decir todo sin límite, en el cual la vida humana no tiene importancia, sino la ideología que va mandando, esto es un gran peligro. Por eso el respeto, la definición y una regla humana está al centro del respeto de la democracia. Y voy a terminar con una convicción mía, que ustedes lo tienen todo en su propia historia, que es una historia que compartimos los franceses y los brasileros muy fuertemente, porque durante más de 5 siglos Francia estuvo mirando hacia Brasil. Cuando los protestantes llegaron aquí en Brasil y compartieron la esperanza de este país. Y también con la Revolución Francesa y con el positivismo de Auguste Comte. Celso estaba recordando ayer los 3 elementos del motto de Brasil, que es amor, orden y progreso. El amor quedó de fuera. Pues, ahí está todo. La regla tiene que tener un principio. Y claro, es el amor, la solidaridad, el hecho de compartir una historia común. Pero también la vida común democrática necesita una base. Y la base es el orden. El orden es la regla compartida al servicio de todos. Y también se necesita un motor, un fin, un objetivo, y es el progreso. Y la capacidad de nuevo de poner la historia en marcha, de nuevo de poner la política al servicio del pueblo. Es algo que puede darle de nuevo una fuerte esperanza a Brasil. Y por eso tengo yo mucho optimismo cuando miro a Brasil y al futuro de Brasil, que el país se pueda levantar de nuevo con esta esperanza. Usted ya tuvieron en los últimos años, en la misión que se dio el presidente Lula de cambiar las cosas en este país, pero de cambiar con todo el mundo. Dio una lección que es importante para cada uno, que uno pueda pensar que esta es la solución o que pueda contestar, pero bueno, esto es algo que es importante para todo el mundo y más que todo, es importante para que Brasil siga siendo Brasil, lo que nosotros necesitamos como europeos, como ciudadanos del mundo. Así que gracias por trabajar a un futuro que podamos compartir todos, unos con los otros, una nueva esperanza en este país y también una nueva esperanza compartida con el resto del mundo y con Europa. Muchas gracias.
Bem, vou passar rapidamente a palavra, mas só, e não tenho nenhuma pretensão de resumir, mas como haverá um debate depois, como são... Depois tendremos um debate. Yo no quiero limitar nada, pero creo que algunos pensamientos valdría la pena guardarlos para el debate. Uno de ellos se refiere a este tema que el ministro Villepin dijo. Esta nueva situación China-Estados Unidos es algo extremadamente nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, por primera vez, Estados Unidos no tiene explícitamente la mayor potencia, no tiene un proyecto para el mundo. Si está bien para Estados Unidos, es bueno para todos. Ellos no tienen un proyecto claro. Claro que hay algunos proyectos, pero... al contrario de lo que pasó después de la Segunda Guerra, cuando se crearon las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, etc. Me parece importante, sería también importante examinar el tema del autoritarismo, porque estamos hablando mucho de la política, pero también está el problema de la expansión del fascismo en la sociedad. Esto es algo que en Brasil se espeja en varios aspectos, sobre todo en la universidad. Las actitudes de las autoridades, incluso judiciales, sobre las universidades. En el caso de Brasil, es lo que dijo, es complicado, o sea, ¿cómo será el comportamiento militar? Como lo dijo la presidenta Gleisi. Bueno, entonces ahora le paso la palabra a Máximo D'Alema. Speak in English. Because I don't speak Portuguese and my English is a little bit better than my Spanish. Y mi inglés es un poquito mejor que mi español. Es extraño hablar inglés en San Paulo, porque es la mayor ciudad italiana del mundo. Pero de cualquier forma, el inglés es un idioma internacional. Estoy de acuerdo que realmente estamos frente a una dramática crisis del sistema de instituciones multilaterales y de los gobiernos, por medio de las cuales esperábamos convertir al mundo en un lugar más pacífico y con más orden. En la aplastante mayoría de los casos, la ONU está paralizada por desacuerdos entre las grandes potencias, y esto ocasiona dificultades extremas para mantener la paz. Pienso en el conflicto de Siria, por ejemplo, y el caos y la guerra civil en Libia, para mencionar tan solo dos crisis que afectan directamente la seguridad y los intereses de Europa y de mi país, Italia. A menudo grandes potencias globales y regionales actúan en estas crisis. En lo que se refiere a sus intereses nacionales, en realidad alimentan los conflictos en lugar de facilitar soluciones. Pero las instituciones financieras globales también están encontrando cada vez mayores dificultades. La OMC seguramente tendrá que lidiar con los efectos de una decisión norteamericana de retirarse de la organización y de las reglas aceptadas del comercio mundial. El proteccionismo y el nacionalismo son cada vez más importantes en el escenario mundial. Primeramente, porque esta es la posición de Estados Unidos en la actualidad, la mayor potencia del mundo. La política norteamericana y también el nacionalismo afirmativo de Putin están convirtiendo al mundo más inseguro y los conflictos son cada vez más difíciles de controlar la Unión Europea. En la Unión Europea hace décadas, es un ejemplo de integración. Durante décadas fue un ejemplo de integración y un órgano regional de gobernanza global. Pero ahora la Unión Europea vive una profunda crisis que se expresa en la decreciente confianza de la ciudadanía europea en la Unión, que parece incapaz de generar lo social, el crecimiento económico, como hizo con éxito
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea ya no logra unir a sus Estados miembros en una frente única. Como respuesta a crisis internacionales, la evidencia más grave de esto es el tema de los exiliados políticos y de los flujos migratorios, porque los países se niegan a tener responsabilidades colectivas. Y esto lleva a una campaña xenofóbica contra los refugiados inmigrantes, no solo en Hungría, sino también en mi país, Italia. Creo que ya dije lo suficiente para mostrarles la gravedad de la crisis que afecta el multilateralismo y la gran amenaza que esto representa para el progreso y la paz en todo el mundo. Tenemos que preguntarnos cuál es el origen de esta crisis. En mi opinión, tenemos que recordar que los sistemas multilaterales eran muy frágiles. Esta fragilidad se hizo evidente después de la Guerra Fría y el final del sistema bipolar. El sistema multipolar fue creado para administrar el crecimiento económico y la revolución tecnológica en el mundo. Desde su prisión a inicio de los años 30, Gramsci señaló las contradicciones entre la naturaleza global de la economía y el carácter nacional de la política, y previó que este contraste se haría cada vez más insostenible y marcado. Esto se reveló una verdad. Vamos a admitir la verdad: en la década de los 90 y hasta el 2007 o 2008, incluso la izquierda, por lo menos en el mundo occidental, fue influenciada por una visión optimista de la globalización. Esta idea de que la economía global traería beneficios a todos y el mundo se uniría bajo la economía de mercado y la democracia. La ideología dominante de Estados Unidos, de Bill Clinton, y de la socialdemocracia europea sería el liberalismo mezclado con los valores de solidaridad de la tradición socialista y cristiana. Esta visión hizo que las personas, que nosotros mismos, estoy hablando de mí mismo ahora, nos llevó, por lo tanto, a no valorar, a subestimar las desigualdades, los conflictos, las contradicciones. Tenemos que reconocer que la globalización llevó a la acumulación de una riqueza financiera enorme y un poder enorme en pocas manos, más allá de cualquier control político, y a la vez, sobre todo en Europa y Estados Unidos, el trabajo fue depreciado. Y también la estabilidad de los empleos se redujo. Hubo una erosión de los beneficios sociales, de las protecciones sociales que se habían instituido en un siglo de luchas. De esta forma se empezó a vaciar la democracia. Perdió su importancia esta idea de impotencia de las personas frente al capital global y financiero. Para la generación de nuestros padres, la lucha por la democracia fue luchada contra dictaduras fascistas. En el este, después de la guerra, hubo democracia contra las dictaduras estalinistas de partido único. Y en Europa, después de la guerra, la lucha por la democracia era contra los regímenes militares fascistoides de Portugal, España y Grecia. Aquí en Latinoamérica, ustedes en Brasil tuvieron que luchar mucho contra dictaduras militares, golpes que constantemente frenaron el desarrollo político de sus países.
Hoy los conflictos son muy distintos porque la democracia se puede restringir y manipular, incluso sin remover la cáscara de aparente garantía de los derechos de la ciudadanía. La izquierda democrática rechazó la tradición dogmática en que la crítica de la teoría de la democracia formal llevó a la teoría de la democracia del proletariado y del partido único. Vimos lo que generó esto y el fracaso histórico del socialismo real soviético. Pero esto no significa que Marx o que la crítica de Marx, las limitaciones de la democracia formal, no se mostraron válidas. A medida, por lo tanto, que todavía son una herramienta útil para entender las contradicciones del capitalismo contemporáneo. Es evidente que sin la inclusión social, sin justicia social, sin reducir las desigualdades y retirar los obstáculos, la democracia corre riesgo de reducirse a una lista de reglas que en realidad oscurecen, mejor dicho, facilitan el dominio de las clases dominantes. Joseph Stiglitz habló sobre la democracia estadounidense, que se basó en el principio, escribe, el principio de una persona, un voto. Pero ahora parece que se basa en un dólar, un voto. Al fin y al cabo, en un mundo en el que una docena de individuos tiene una riqueza equivalente a la mitad de la población del mundo, es difícil creer que la persona tenga el mismo poder y la misma influencia política. El crecimiento de la desigualdad o de las desigualdades, la exclusión social de una parte de la población y el poder no controlado del sector financiero son las principales razones de la crisis de los sistemas democráticos, tanto porque el Estado-nación donde opera la democracia se perdieron el poder en lo que se refiere a los mercados financieros, y también porque debido a las tecnologías la posibilidad de quien posee el poder financiero manipule la opinión pública y el poder, esto llevó a una crisis en los partidos políticos y una gran alienación. El creciente poder de los nuevos medios de comunicación también influye la capacidad de las personas de tomar una decisión política. Hace algunas semanas, Javier Cerca escribió en El País y comparó el mundo de hoy con la floresta del engaño. O sea, con los efectos de los nuevos medios de comunicación, en este libro La Verdad Vencerá, Lula dice que la Internet se puede usar y se está utilizando como un medio extremadamente eficaz para diseminar el odio. Esto está correcto, esta evaluación de Lula, que describe la situación en muchos países. Pero a la vez, está claro que los que controlan la Internet tienen acceso a los datos personales de millones de personas. Y esto se puede utilizar de forma indebida, no solo para moldear elecciones de consumo, para beneficios económicos, sino también para direccionar las elecciones electorales y políticas.
las redes sociales también pueden diseminar noticias falsas y estimular a las personas a creer en cosas que son ilusorias, por ejemplo, como pasó con la campaña de vacunación en Italia. No me refiero a nada teórico, esto realmente sucede. Los datos personales fueron utilizados con propósitos electorales en Estados Unidos en la elección presidencial. Operaciones de este tipo también ocurrieron en Europa. Pasó en mi país, Italia. Hace algunos meses hubo un desacuerdo sobre la formación del gobierno entre el presidente de la República, Giorgio Mattarella, y los partidos que habían ganado las elecciones. El presidente sufrió una campaña en los medios muy violento, o mejor dicho, de las redes sociales, una campaña muy violenta con críticas, insultos y amenazas. El Poder Judicial italiano está investigando y empezó por el hecho de que una gran proporción de estos ataques provenían de dominios registrados en el exterior, Rusia, Oman. Increíble. ¿Qué significa esto? Además del problema de las noticias falsas, también está el tema de los perfiles personales falsos. Cualquiera que tenga recursos, dinero y poder puede registrar centenares, miles de falsos perfiles y tener un inmenso poder de fuego que puede influenciar fuertemente la opinión formada a partir de las redes sociales. Por medio de este mecanismo también pueden afectar lo que se dice en la televisión y en los diarios. No describo acá este escenario para criminalizar a las redes sociales, sino para subrayar el hecho de que la Internet, que puede ser una increíble forma de empoderar a la ciudadanía para expresar su punto de vista y expandir la democracia, en realidad corre el riesgo de convertirse en una herramienta para manipular y envenenar la vida pública que está en las manos de un poder anónimo que es poseído por pocas personas. O puede convertirse también en una herramienta que permita que potencias extranjeras interfieran en la vida pública de otros países. Porque no hay reglas, no hay controles. Bien. Por lo tanto, el poder económico y financiero puede transformar el papel de los nuevos medios de comunicación, transformándose en una máquina de poder. Si son exitosos en la influencia de los órganos del Estado, la burocracia, el poder judicial, la política y las instituciones se pueden hacer ineficaces, aunque la democracia exista todavía formalmente. Ya no se necesitan golpes de Estado violentos para cambiar la dirección política de un país. Como lo vimos, desgraciadamente, una campaña bien orquestada, bien hecha, conducida por una máquina de medios y un poder judicial participante. Una parte de la clase política se junta a estos mecanismos para cambiar el curso de la política, como están tratando de hacer, por ejemplo, en Brasil. Estamos muy preocupados por lo que pasa en Brasil. El serio ataque contra los candidatos a la presidencia o Jair Bolsonaro fue una señal alarmante de lo que está pasando en esta campaña, que está las voces de todos los brasileños y de los amigos de Brasil tienen que alzarse contra cualquier forma de violencia. Hay que hacer todo tipo de cosas para recrear las condiciones
para que haya una confrontación realmente democrática. Brasil es un gran país cuya importancia en el escenario mundial ha aumentado. Todos deben reconocer honestamente que se llegó a este punto porque el presidente de la República, la presidenta, fue retirada de su cargo por un procedimiento totalmente ilegal y el presidente Lula fue preso después de un juicio totalmente indebido. Y fue ignorada la instrucción del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que pudiera competir en las elecciones. Puede no haber sido un golpe clásico, pero fue algo similar, con una nueva apariencia más moderna. Otra señal preocupante, y no solo en Brasil. El gobierno del Partido de los Trabajadores del presidente Lula fue muy innovador en la lucha para crear, combatir el hambre, la pobreza y crear una democracia auténtica, la mayor democracia de Latinoamérica. Por eso creemos que es necesario hacer algo para apoyar la lucha de los demócratas brasileños. Ayer, junto con Cárdenas, me reuní con Lula en Curitiba. Ya lo había encontrado muchas veces antes, los últimos 30 años. El hombre estaba allí preso en una pequeña sala en la Policía Federal de Curitiba. Está un poco flaco, delgado. Digamos que está un poco herido por las injusticias que sufrió, pero no es hombre fundamentalmente diferente del que conocí y encontré varias veces en el Palacio del Planalto. Tiene la misma visión, la misma lucidez, la misma determinación lúcida. No es un hombre ensimismado. Habló con nosotros más sobre el hambre del mundo que sobre su increíble juicio judicial. Usted lo conoce mejor que yo. Es un luchador y entiende muy bien qué es lo que está en juego. Es la democracia lo que está en juego en Brasil, y no la victoria de uno u otro partido político. Lula comprende que puede hacer una gran contribución para la libertad de su país, aunque esté adentro de esta celda donde está preso. Creo que Fernando Haddad tiene una gran responsabilidad y también una gran oportunidad. Puede contar con el fuerte y sincero apoyo de Lula y también de muchos y muchos brasileños y brasileñas, y también con el apoyo de muchos amigos de Brasil en todo el mundo, porque lo que está en juego en la próxima elección presidencial brasileña no es solamente retomar un camino de justicia social, sino también de democracia y Estado de Derecho. Hace muchos años, el hombre que fue mi mentor político, mi guía político, no sé si se acuerdan, Enrique Berlinguer, fue líder del Partido Comunista en Italia. Y al hablar a un pueblo hostil y frío del Partido Comunista Soviético, dijo que la democracia es un valor universal. Y por eso lo apoyamos.
Y apoyamos el derecho de haber exigido democracia para los hombres y mujeres que vivían en los regímenes de opresión del este europeo. Rechazábamos la idea de criticar la situación política de aquellos países. Bueno, esto sería una interferencia indebida, eso lo rechazábamos. Claro que Brasil no es la Unión Soviética de Brezhnev, pero quisiera subrayar el hecho de que hoy día la democracia es más que nunca un valor universal, una conquista que está amenazada. Y debe permanecer existiendo. Lo que va a pasar en Brasil es muy importante. El mundo, muchos países del mundo siguen una dirección equivocada. Y esto muestra que, bueno, que yo confío que lo que venga de Brasil es una señal de esperanza. Yo confío en esto, el mensaje de que es posible resistir y revertir esta tendencia. Esto está en sus manos. Y pueden contar con la solidaridad y el apoyo de muchos compañeros y compañeras demócratas en todo el mundo. Gracias. Hemos escuchado. Bueno, como llevamos un buen retraso, les voy a pedir a los oradores que no voy a poder interrumpir porque son personas muy importantes, pero tratemos de limitar las exposiciones a 15 minutos para que podamos tomar un café y hacer un debate aquí. Pero creo que escucharlos es tan importante que no voy a interrumpir, no me voy a atrever ni siquiera a hacer un resumen, pero quiero recordar que más allá de la parte más emotiva y de la universalidad del concepto de democracia, creo que la referencia al capital financiero mundial y a la concentración son muy importantes. Y el otro tema de los nuevos medios de comunicación, la new media, pero acá también sufrimos con la old media, los viejos medios de comunicación, que también producen fake news, noticias falsas, muy a menudo. Y ahora le paso la palabra directamente a Pierre Sané. Muchas gracias, amigo Celso, por darme esta oportunidad. Agradezco a la Fundación Perseo Abramo, a su presidente, su director general y también a Mila Frati, que ha cuidado de todos los detalles. Agradezco también al Instituto Lula, su director, Tamir Sampaio, y claro, al PT. Las elecciones presidenciales ocurrirán ahora, muy pronto, y los candidatos más populares . El candidato más popular está preso con acusaciones sin pruebas. Tenemos un pedido de tribunales internacionales que exigen que sea liberado para poder competir como presidente.
el tribunal brasileño habló sobre soberanía nacional y confirmó que el candidato no es elegible para estas elecciones. ¿Ustedes creen que esto es una historia común? Esta es la historia de mi país. Senegal heredó dos cosas de Brasil: el Bolsa Familia para acelerar la lucha contra la pobreza y también la manera judicializada de interferir en las campañas electorales. Lo que está ocurriendo en Brasil ahora es sumamente importante para nosotros en África, porque si esto funciona aquí, muchos países africanos van a usar el poder judicial para arbitrar las competencias electorales e interferir en ellas. Por esa razón, un resultado positivo a este problema en Brasil es muy importante para los países africanos. Dicho esto, dado que soy un optimista irrecuperable, quisiera compartir con ustedes 6 puntos. Usando el trabajo de John Kim, que recientemente escribió un libro que les recomiendo mucho, que se llama Vida y Muerte de la Democracia, y básicamente observa a la democracia en un periodo largo de tiempo para tener perspectiva cuando observamos los ataques a la democracia que se hace hoy. Creo que la democracia es una aspiración global. Este uno en Myanmar, Sudáfrica, Venezuela, Estados Unidos, en cualquier país en el que ya estuve, he encontrado personas comunes en las campañas de Amnistía Internacional. Me he encontrado con prisioneros, mujeres que conocen sus derechos, los derechos humanos, y saben cuando son arrestados y los golpean dentro de una comisaría, saben que se ha violado la ley. Entonces hay una aspiración global alimentada por los valores universales de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Y la validación de esta aspiración global, que es la democracia, ocurrió en 1947 con el nacimiento de la nación de India, que puede ser no occidental, pobre, de analfabetos, y aún así tener una democracia que funcione. Y estamos hablando de 70 años atrás. La validación de que la democracia es una aspiración global nos fue dada por la independencia de India y la experiencia de India en la década de 40, libertándose de una ocupación colonialista, recuperando su libertad, y en lugar de volver a un régimen de reinos preexistente, decidieron adoptar la democracia parlamentaria, y esa democracia ha sostenido a la vida política de India desde 1947. Y el clavo en el féretro de que la democracia es un valor universal nos lo dio Sudáfrica en las primeras elecciones no raciales del país, cuando los electores hicieron colas
durante horas para poder dar su voto. Y por primera vez los africanos negros en Sudáfrica pudieron votar y participar de una votación democrática. Por eso la democracia no es un valor que se pueda tener solamente en algunos países. Y durante todos estos años en Sudáfrica, desde la independencia en 1960, todos los que lucharon por la democracia, los que fueron muertos en la lucha por la democracia, no podemos decir que la democracia no es de ellos o que es un concepto para el extranjero. Para mí la democracia es sí hoy una aspiración global. Y John Kim me da una definición interesante de democracia. Dice que es el gobierno de los humildes, por los humildes, para los humildes. Esto significa que en el régimen democrático no es un ejercicio de aquellos que tienen la riqueza y que son elegidos por Dios o que toman el poder por la fuerza, sino cada persona que tiene el derecho a su voto. Por eso es el gobierno de los humildes, por los humildes. Y cuando veo esta definición, creo que hay dos políticos que personifican esta definición de democracia: Nelson Mandela y Lula. Ahora bien, si observamos a la democracia desde una perspectiva histórica, y nuevamente estoy refiriéndome a John King, él dice que la democracia empezó hace 5.000 años antes de Atenas. Habla de Medio Oriente, de África, luego habla de Grecia, Roma, y habla de la democracia, de asambleas que todavía tenemos en África, en algunas villas alrededor de un árbol, los ancianos se reúnen hasta llegar a un consenso. No mayoría, sino consenso. Y a veces lleva mucho tiempo. Toman su vino de palma mientras resuelven, pero lo resuelven los mayores, los ancianos. Y en ese tipo de relación se excluyen a las mujeres y a los más jóvenes, pero así se hace. Yulah Apala es esa forma de democracia, de asambleas, ¿no?, como que es la fuente primera de la democracia. Ahora tenemos las democracias representativas y ahora estamos ingresando a la época de la democracia participativa. No basta dar el voto cada 4 o 5 años, sino que se quiere expandir el control público del proceso decisorio. Existen varios tipos de observadores: el sistema judicial, los medios de comunicación y el sistema internacional, como las Naciones Unidas y sus agencias, como el Comité de Derechos Humanos, que son parte del proceso democrático nacional, porque los gobiernos que ratifican el Compendio Internacional de Derechos Civiles están de acuerdo en internalizar esta legislación. Es decir, cuando las Naciones Unidas tienen una regla, deja de ser una regla extranjera, sino que forma parte de la legislación doméstica, que puede ser llevada a un cuerpo que entre los 182 gobiernos que ratificaron el protocolo tienen la obligación de implementar estas recomendaciones
De lo contrario, pierden su credibilidad ante el sistema internacional, porque como miembros del sistema internacional, sobre todo en el caso de un país como Brasil, que es miembro activo y senior del grupo, no se puede sencillamente decirle a otro país que debe sencillamente respetar los derechos humanos si no está respetando la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que son parte de un compromiso internacional de apoyar y proteger los derechos humanos de todo el mundo. Y los gobiernos que son parte de este tratado tienen el deber de respetarlo si no es una quiebra del sistema internacional de derechos humanos, violando una regla que ellos mismos han decidido. Muy bien, dicho esto, sí, la democracia es una aspiración global. Las formas democráticas están cambiando. Cambiaron de asamblea a representación y ahora a participación. Y las personas quieren más que sencillamente elegir a personas que van a tomar decisiones en su nombre, sino que quieren responsabilización, participación en el proceso decisorio. Y Brasil era un líder en ese campo. Yo trabajé en Porto Alegre en el desarrollo de la democracia participativa desde la UNESCO, en el presupuesto participativo, con los movimientos sociales, todavía en Porto Alegre, con los capítulos nacionales, y todas las innovaciones que vinieron desde Brasil. Todo eso puso a Brasil en una posición de liderazgo cuando hablamos del fortalecimiento de la democracia o cuando hablamos de protección y constitucionalización de los derechos socioeconómicos. Y cuando hablamos, en tercer lugar, de tener la propiedad de los recursos naturales nacionales, es decir, que son de propiedad del pueblo, para ser utilizados para el pueblo. Todos estos elementos constituyen el manifiesto del PT. Son cosas que nosotros, como activistas, yo soy miembro del Partido Socialista de Senegal, nosotros, militantes, lo vemos en Brasil como ejemplo. Nosotros queremos estos ejemplos. Queremos el Bolsa Familia, pero no queremos la judicialización de la política o de la competencia electoral, poniendo en la cárcel a los candidatos que son más fuertes junto al pueblo. Eso es una injusticia. Y queremos ser parecidos a Brasil en el fútbol, por supuesto. Ese es nuestro sueño. Y no vamos a descansar hasta lograrlo. Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas? Yo quisiera hacer una cita ahora de un artículo reciente que leí. Investigadores suecos estaban tratando de explicar el ascenso de la extrema derecha en Suecia. Ustedes deben haber seguido la amenaza que sufre Suecia con este partido de extrema derecha. Y la explicación en este caso a la que llegaron es que tendría que ver con un influjo de inmigrantes en Suecia que entonces habrían
llevado al crecimiento de este partido de extrema derecha. Es un artículo que se publicó hace 3 días. Les puedo pasar la referencia si tienen interés. Pueden pedirme. Pero básicamente lo que dicen estos investigadores es que en 2006 el gobierno de centro-derecha trabajó para reducir el estado de bienestar sueco, reduciendo todos los beneficios relacionados al desempleo, las licencias, etc. El bienestar social en general. ¿Y para qué se redujo eso? Para poder dar beneficios fiscales a algunos. Eso fue en 2006. Luego vino la crisis de 2008, la crisis económica mundial, que trajo mucho desempleo, sobre todo para aquellos que ya tenían menos seguridad en el mercado de trabajo. Entonces, el ascenso de la derecha en Suecia vino mucho antes de los migrantes. Vino con los cortes para clásicos de la agenda neoliberal. Y en la crisis de 2008 se sintió una falta de protección de los ciudadanos. Y era un gobierno de centro-derecha, pero era de centro, inclinado a la derecha, pero bueno, se definía como de centro. Suecia fue gobernada por demócratas durante casi 100 años. El centro-derecha de Suecia en cualquier otra parte del mundo sería considerado centro. Pero implementaron estas políticas neoliberales, especialmente en un país con una tradición de 100 años de socialdemocracia, estado de bienestar social. Y los electores entonces empezaron a buscar alternativas. Y las alternativas fueron los demócratas suecos, que tuvieron 18%, y también la izquierda, los partidos comunistas. Empezaron a buscar fuera del partido tradicional. Esto explica un poco. Después llegaron los inmigrantes y entonces se necesita algo para quitar la atención de las personas, distraer la atención. Teníamos la invasión de Siria. Siempre hay alguien para que sea el chivo expiatorio. En Estados Unidos es México. Se empieza a decir que estas personas de afuera son los culpables de que las cosas estén mal. Vamos a volver a la época en que teníamos tiempos mejores, cuando estábamos solos. En Brasil, cuando las personas dicen, ¿por qué no volvemos a la dictadura militar? Claro que es gente que nunca vivió esa época y por eso lo puede decir. Entonces, incluso la democracia, siendo una aspiración global, y aunque hayamos hecho progresos, basta observar un mapa del mundo para ver que la democracia no se está reduciendo, sigue avanzando. Por supuesto que con algunos obstáculos por el camino, hay resistencias en China, por supuesto. Pero aquellos que luchan por la democracia están del lado correcto de la historia. Y la historia es siempre una lucha. Hay progresos, a veces hay traspiés, hay procesos revolucionarios, procesos reaccionarios. Y esto también se da con la democracia. Si tomamos el caso de África, por ejemplo, en la década de 60, en la época de la independencia, la mayoría de los países que adoptó la constitución de los regímenes
colonialistas adoptaron constituciones democráticas, la mayoría parlamentaristas, los que vinieron del sistema inglés o los del francés de la Primera República. Esto en la década de 60. En la década de 70 fue el periodo de los golpes militares por toda África. La mayoría de los países pasó por algún tipo de golpe militar. Acabaron con la democracia, pero cuando no mostraron éxito en desarrollar a sus países y se recuperaron, los militares trataron de destruir a los políticos, retirando a la agenda del desarrollo de la agenda política, decidiendo que los expertos del Banco Mundial resolverían qué era lo que funcionaba para esos países, y eso tampoco resultó. En los años 90 logramos el regreso a la democracia, pero las dificultades continúan. Ahora los gobiernos empiezan a adoptar medios más sofisticados, por lo menos ya no se matan a líderes políticos en medio de la calle. Se los manda al exterior o los detienen, pero es cada vez más difícil que gobiernos se mantengan de forma autocrática. Si pensamos en las amenazas hoy, una amenaza es el neoliberalismo, que trae guerras a las poblaciones de todo el mundo. La otra amenaza, yo ya lo he leído en mucha literatura, que dice que la gran amenaza para la democracia hoy es la pérdida de miembros en los partidos, de afiliados a los partidos. Y esto no es inevitable. Yo vivo mitad del año en Inglaterra y veo cómo el Partido Laborista del Reino Unido, con 500.000 afiliados, que es un número increíble, sobre todo de jóvenes. Entonces depende mucho del mensaje, del compromiso, sobre todo de los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda que quieran implementar una agenda liberal, eso es traición. Y no sorprende que las personas no quieran confiar ya. Si el establishment político se impone, tenemos que ser honestos y decir, dadas las circunstancias, la globalización, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que podemos hacer, aguanten un poquito, esto demorará 3-4 años y después vamos a tratar de mejorar las cosas. Pero no podemos hacer promesas y luego de asumir el gobierno implementar las políticas que nuestros adversarios neoliberales promovían. No tiene sentido. Por eso creo que esto aumentará a los partidos. Y creo que hemos aprendido la lección de la historia de que la democracia no es algo que se imponga por la fuerza, no es bombardeando a Irak o Afganistán que vamos a lograr la democracia en el mundo. Entiendo la cabeza de quien piensa que esto es así, pero tendría que ser alguien que nunca leyó un libro de historia y que no entiende la política y cómo funcionan las sociedades, porque son cosas que tienen que ocurrir
dentro de los países, las luchas de las personas para conquistar sus propios modelos de democracia. Pensar que se puede imponer la democracia por la fuerza y darle ese nombre a una invasión de un país extranjero es absolutamente una falacia. Y espero que hayamos entendido esto, los países del sur, y estoy hablando de África, porque África fue el primer destino de las intervenciones en nombre de intervenciones humanitarias, pero sabemos que no tiene nada que ver con ayuda humanitaria, sino con control de nuestros recursos naturales. Y es por eso que tenemos que pensar en la democracia. Este discurso no funciona más. Esperamos que los excolonizadores de los países africanos hayan aprendido las lecciones del fracaso de todas estas intervenciones que llevaron a matanzas, que facilitaron el surgimiento de extremismos, y que ahora paren con esas intervenciones humanitarias. Es mejor trabajar preventivamente para que no haya necesidad de intervenciones, asegurando los derechos humanos. Y si no funciona, debemos asegurarnos de que quienes cometieron crímenes sean juzgados en tribunales internacionales, y la lucha contra la impunidad es la mejor herramienta para evitar que estos crímenes en masa, en los conflictos, ocurran. No necesitamos intervención dentro de África, con la Unión Africana, con TECOWAS y otros órganos regionales. Tenemos mecanismos suficientes para lidiar con esos conflictos. Sí habrá conflictos, habrá violencia, pero tenemos que forjar nuestra propia historia. Las dos últimas cositas que quisiera decir aquí es que tenemos esta crisis de la democracia, esta crisis de legitimidad, pero es alentador ver la resistencia. Cuando miro hacia Estados Unidos, no me sorprende Trump, pero sí me sorprende la resistencia. Estoy fascinado con el número de mujeres negras candidatas en las próximas elecciones al Congreso de Estados Unidos en noviembre. Mujeres hispánicas de origen latinoamericano que han entendido, por eso me gusta esta fórmula de John King, gobierno de los humildes por los humildes. Vemos este surgimiento de una tropa de humildes, jóvenes, mujeres jóvenes, latinas, LGTB, indígenas, que están compitiendo en las elecciones, no solo al Congreso en los estados, sino también a nivel nacional. Y todo esto ha sido impulsado por Trump. Esta resistencia a Trump cambiará la política de Estados Unidos. Después de esto, algo grande surgirá. Tuve una reunión ayer. Tuve una reunión ayer con el movimiento afro-brasileño. El movimiento negro. Y allí me dieron dos puntos de información. Uno ya lo conocía. Según ellos, 54% de la población brasileña se identifica como negra. Y la otra información es que el voto es obligatorio en Brasil. Entonces, no es como en Estados Unidos, donde las personas pueden decidir
no ir a votar y solo 40% aparece de hecho a votar. Aquí es obligatorio el voto y como la mayor parte del electorado es negro, las personas negras entienden que su interés es mejor defendido por el PT, entonces el movimiento debería tener como su ambición movilizar a la comunidad negra por todo el país, en los estados del nordeste, dentro de las favelas, para que las personas entiendan dónde residen sus intereses. Basta observar el pasado reciente, acciones afirmativas, universidad para todos, y quienes están mejor preparados para entender sus derechos. Hay que movilizar, educar, golpearle la puerta a las personas por todo el país para asegurar que ese electorado participe masivamente y que podamos entonces suponer que un partido del PT ganaría. Mi última afirmación sobre el futuro de la democracia es que yo creo en él. En primer lugar, porque tenemos la diseminación de la educación. Por primera vez en la historia de la humanidad existen programas y políticas de educación universal. Trabajé en UNESCO 10 años. Nuestra misión en UNESCO es educación para todos a lo largo de toda la vida, empezando con la educación básica, luego la secundaria, y esto se está diseminando por el mundo. Diseminamos conocimiento, tolerancia, comprensión de los valores. Y por estar dentro de los intereses de las personas, teniendo sistemas democráticos con más educación a lo largo de toda la vida, entonces sí, la democracia prosperará, independientemente de las formas, porque las formas democráticas cambian con el tiempo, en los distintos lugares. No existe un único modelo que sirva para todos, pero las personas en sus distintos países, por medio de sus diferentes luchas, inventarán modelos en los que puedan participar de la toma de decisiones y tendrán la posibilidad también de retirar a los líderes que no estén a la altura de sus expectativas. El último punto que quisiera tocar es el de la solidaridad global, la solidaridad mundial. Necesitamos un nuevo movimiento progresista internacional. La Internacional Socialista, desafortunadamente, es una sombra de lo que ya fue. Necesitamos un movimiento mundial que junte a sindicatos, organizaciones de jóvenes, mujeres, los partidos progresistas, las universidades, para que podamos pensar, intercambiar ideas y trabajar de forma solidaria para asegurar que las promesas contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se vuelvan realidad. Muchas gracias. Bien, la intención original era seguir el debate, pero siento que muchas personas se han levantado por Basic Human Rights, se han levantado por esos motivos. Por eso voy a pedir que no sea propiamente un coffee break para que estén charlando. Vamos a hacer una interrupción de 5 a 10 minutos para que las necesidades básicas se puedan atender y podamos volver. Pero antes de hacerlo, y sin querer resumir estas enseñanzas tan importantes que nos acabó de dar Pierre Sani, incluso para nuestro propio partido, hablando como miembro del PT, algunas de sus observaciones
fueron extremadamente importantes. Quisiera hacer dos observaciones. Observando la platea acá, sabemos que a pesar de todo lo que hicimos, tenemos que recorrer un largo camino en materia de igualdad racial y también de género, pero sobre todo racial. Otra observación es que me parece muy importante que Pierre Sané, con la autoridad de quien fue secretario general de Amnistía Internacional, llamó la atención a la obligatoriedad de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al contrario de lo que dicen, no es un comité, un pequeño comité, es del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, esto es más importante incluso que la Asamblea General de la ONU, porque es el órgano del tratado, o sea, tratar de descualificar el Comité de Derechos Humanos, como se ha hecho, es algo que nos deja muy tristes. Y lo digo no tanto como miembro del PT, sino como persona que sirvió al Estado brasileño. Por lo tanto, tenemos acá la autoridad de un secretario general de Amnesty International y que habló de la universalidad, de la democracia y los derechos humanos. Y quisiera por eso recordar la experiencia de este comité y del Pacto de Derechos Humanos, que el Estado brasileño no respeta. Bueno, esto es algo muy grave que va a afectar nuestra credibilidad durante muchos años. Las personas de mi época saben que la dictadura militar también afectó la credibilidad de Brasil durante muchos años. Es una sombra que va a permanecer. Agradezco mucho las lecciones humanistas de Pierre Sané y pediría que se quedaran solamente 5 minutos. Llegó Zapatero. Y bueno, quisiera avisar que muy pronto por la tarde tendremos otro debate. Entonces les doy 2 minutos, o mejor dicho, 5 minutos, se corrige él. Y luego tendremos Jorge Tayana y Marilena Chaui. Gracias. También quisiera recordarles que tendremos poco tiempo para el debate, pero nada excluye que los temas planteados hoy por la mañana, porque son muy intercomunicables, también sean presentados por la tarde. Por lo tanto, tendremos un día lleno de discusiones y muy rico en informaciones y análisis. Le voy a dar la palabra a Marilena Chaui para que siga con esta discusión. Voy a dar solamente 1 o 2 minutos para que no seamos interrumpidas por las personas que todavía están volviendo a la sala. Marilena Chaui tiene la palabra. Le expliqué a Celso que no podía estar en una mesa sobre multilateralismo porque no entiendo nada de multilateralismo. Pero me dijo que esto se relacionaba con la defensa de la democracia y subrayando los peligros para la democracia. Entonces yo dije, bueno, eso sí. Entonces acepté. Sabemos que Brasil pasa por un momento que no es tan solo sombrío. Es un momento trágico, no es solo dramático. Y que entre las varias maneras de que surgió este momento, apareció también bajo la forma de la desinstitucionalización de la República y del desmontaje de la democracia. Esto ocurre bajo un poder, a veces explícito, a veces disfrazado, de la economía política neoliberal. Quisiera proponerles que para entender lo que sucede desde el punto de vista, digamos, de la estructuración de la sociedad y la política brasileña, no desde el punto de vista de las luchas, valdría la pena marcar la diferencia entre institución y organización.
¿qué es una institución? Una institución social es una acción social, es una práctica social que se basa en el reconocimiento público de su legitimidad y de sus atribuciones, en un principio de diferenciación que le permite relacionarse con las demás instituciones, pero mantener su autonomía. Y una institución se estructura por ordenamientos internos, reglas, normas, por valores de reconocimiento y legitimidad, internos y externos. Institucionalmente, una sociedad se constituye, por lo tanto, de la multiplicidad y heterogeneidad de una red de instituciones. Esto es lo que es. ¿Cuál es la diferencia entre la institución y la organización? ¿Qué es una organización? Una organización difiere de una institución social porque se define por una otra práctica. Se define por la práctica de su instrumentalidad. Se refiere a un conjunto de medios particulares para obtener un objetivo particular. No está como la institución, no se refiere a acciones articuladas a las ideas de reconocimiento externo, interno, legitimidad interna y externa, sino que está vinculada a la idea de operación. Es decir, se realiza a través de medios que son determinados para alcanzar un objetivo particular, que es lo que la define. Por lo tanto, es un régimen en el que imperan las ideas de gestión, planificación, previsión, control y éxito. La marca de la institución, por la red que forma con las demás y la búsqueda del reconocimiento y la legitimidad contiguas, es una temporalidad abierta. La institución siempre es histórica. La marca de la organización es que opera en un tiempo y en un espacio predeterminados y delimitados. Tiene un tiempo efímero. No tiene relación con la temporalidad de la historia. Ella realiza una operación y después que se termina esta operación, termina y la organización propone una nueva operación sin conexión con la anterior. La institución, por lo tanto, es el lugar de las relaciones y la continuidad de la transformación. La organización es el lugar de la fragmentación, de la particularización, de la no relación y de lo efímero. El neoliberalismo opera con la organización. Opera a través de la destrucción de las instituciones y por eso vemos la desinstitucionalización de Brasil. Opera a través de la destrucción de las instituciones y su sustitución por organizaciones. Pero tiene una peculiaridad el neoliberalismo. No es una mutación histórica del capitalismo. Con el paso de la hegemonía económica del capital productivo al capital financiero. El neoliberalismo es una mutación sociopolítica. Y lo voy a denominar como la nueva forma del totalitarismo. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza el totalitarismo no es la figura del jefe autocrático, como Hollywood, como a Hollywood le gusta mostrar,
lo que caracteriza el totalitarismo no es la presencia del racismo, del nacionalismo. Todo esto son efectos alrededor del totalitarismo. Lo que lo caracteriza es que transforma todas las instituciones sociales en una sola institución homogénea. Homogeneiza toda la sociedad. Por lo tanto, ella se convierte internamente en algo indiferenciado. Él totaliza la sociedad, toda la sociedad. ¿Cuál es la forma por la cual el neoliberalismo totaliza la sociedad contemporánea por completo? A través de un tipo determinado de organización. Esta organización es la empresa. La escuela es una empresa, el centro cultural es una empresa, el hospital es una empresa. La cultura es una empresa y, por supuesto, el Estado es una empresa. Por lo tanto, lo que tenemos es el bloqueo de la diferenciación interna de las instituciones, de las prácticas por las cuales se realizan en conflicto o en armonía, en reconocimiento o no reconocimiento. Por lo tanto, lo que es fundamental en la existencia de la democracia, que es la necesidad y la legitimidad de la diferencia y del conflicto. Esto se borra con la homogeneidad de la sociedad, la política, con empresas. Esto es pasar de la institución a la organización y, en el caso, a una organización de tipo totalitario, porque la sociedad entera y toda la política se piensan como empresas. Esto también aparece no solo a nivel de las instituciones, sino que también aparece en el surgimiento de una ideología muy peculiar y que de alguna forma nos va a ayudar a entender por qué aparece el odio, el resentimiento, por qué aparece el miedo, que es la figura del individuo como realidad primera y última. No hay clases sociales, no hay grupos sociales, no hay asociaciones. Hay individuos, y este individuo es el empresario de sí mismo. Por eso lo que surge, yo lo bauticé de neocalvinismo, o sea, es un individuo pensado como un empresario de sí mismo, destinado, como cualquier empresa, a una competencia mortal en todas las organizaciones. Por lo tanto, dominando el principio universal de la competencia, de la competición, de la lucha mortal, que se disfraza con el nombre de meritocracia. Por eso el neocalvinismo, que se disfraza, lo llamo de neocalvinismo porque el primero fue igual. Yo lo llamo de neo porque esta figura del individuo como empresario de sí mismo estaba en el núcleo del primer calvinismo. Como consecuencia de todo esto, desde el punto de vista de los individuos, y que va a explicar el modo como se portan en las redes sociales, ¿por qué está la posverdad, las fake news? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos todo lo que tenemos en las redes sociales? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de la figura de esta individualidad empresaria de sí mismo? Por un lado, surge una subjetividad narcisista. Por eso, propensa a lo que es propio del narcisismo, propenso a la depresión. Por otra parte, la inculcación de la culpa en aquellos que no vencen la competencia, lo que desencadena odios, resentimientos y violencias de todo tipo, sobre todo en contra de los inmigrantes, los migrantes, los sindicalizados, los negros, las mujeres, los indios, los pidientes y los LGBTs. Y la lista sigue. Pero no empieza ahí. Esto es un efecto.
Nuestra tendencia es considerarlo como causa de algo, pero no, este es el efecto de la estructuración organizativa de la sociedad y después, como lo vamos a ver, de la política. Esto es lo que le pasa a Brasil. Lo que tenemos es lo siguiente, algo que destroza la percepción de sí mismo. Como miembro o parte de un grupo, de una clase, de un conjunto, destruyendo, por lo tanto, todas las posibles formas de solidaridad. No es por casualidad que vamos a ver un proceso de deterioro de la democracia. ¿Por qué? Políticamente, la consecuencia del paso de la institución a la organización significa que el Estado deja de ser considerado una institución pública regida por los principios y valores democráticos y republicanos. Pasa a ser considerado como una empresa. Esto ocurre, esto provoca el encogimiento del espacio público de la República y la democracia y el ensanchamiento del espacio privado del mercado y los intereses con la transformación de la política en algo técnico administrativo que debe permanecer en las manos de especialistas competentes, es decir, el gobernante que se define a sí mismo como gestor. Doriana en fiesta. La política neoliberal es la decisión, como lo mostró Chico de Oliveira, de destinar los fondos públicos a las inversiones del capital y cortar las inversiones destinadas a lo social. Y esto explica por qué la política neoliberal se define por la eliminación de los derechos económicos, sociales y políticos, es decir, todas las reformas de Temer. Por la eliminación de los derechos sociales, económicos, sociales y políticos asegurados por el poder público en provecho de los intereses privados, transformando los derechos en servicios definidos por la lógica del mercado, es decir, ocurre la privatización de los derechos que son transformados en servicios comprados o vendidos en el mercado, aumentando de este modo todas las formas de desigualdad, de injusticia y exclusión. De este modo, la política que está en operación en Brasil corroe y destruye el corazón de la democracia. Apuñala no solo la república, sino también la democracia, porque destruye los dos elementos que definen la democracia, el conflicto y la creación de derechos. ¿Cuáles son, por lo tanto, las consecuencias para nosotros? Y creo que para los demás y para el mundo basta verlo a Trump. La primera es el fin de la democracia social, o la privatización de los derechos. La segunda es el fin de la democracia representativa. Es decir, a medida que la política se ve como gestión, deja de ser considerada como una práctica en la que los individuos que vienen de lo social y elegidos por lo social tiene la competencia de discutir los destinos y los rumbos de la sociedad. Esta política, que es el núcleo de la idea de la representación, desaparece, porque la política se piensa como gestión. A partir del momento en que se piensa como gestión, la figura del Parlamento pierde su finalidad, su sentido, se convierte en algo menor, cuya función es la de policiar aquí y allá los intereses de algunas personas y también los suyos. Pero la función legislativa, tal como significa en una república democracia, de democracia representativa, desapareció o está al punto de desaparecer en Brasil.
como consecuencia quisiera decir que la judicialización en la política que discutimos hace bastante tiempo, tomamos esta judicialización como si fuera la causa de algo y produjera algunos efectos. No, la judicialización es el efecto de la concepción neoliberal de la política. A medida que la política se piensa de una forma empresaria y como un juego de intereses privados, como en el mundo empresario, un conflicto se soluciona, un conflicto dentro de la empresa, un conflicto entre empresas, se resuelve por las vías jurídicas. Este es el mundo del interés económico, que resuelve todos sus problemas de dos formas, solamente dos, a través de la guerra lo mata al otro, simplemente, o por el universo jurídico de la ley. La judicialización que vemos en Brasil no es un destempero de un grupo de ignorantes locos, completamente serviles. No es esa cosa desmoralizante que se refiere a Moro. Es la propia forma de funcionar la política neoliberal. Judicializar es hacer qué? Neutralizar cualquier posibilidad de dar voz, legitimidad al conflicto y dejar que se desdoble políticamente en la sociedad. Por eso las elecciones están como están. Se convirtieron en un problema porque no se esperaba que después de todo lo que se hizo, la idea de que hubiera un vigor político en la sociedad brasileña y la sospecha de que este vigor político de la sociedad brasileña viene de la izquierda. Entonces es la total, la ruina completa, porque el camino está listo para que esto no suceda, todo está listo. ¿Por qué lo digo? Porque no debemos creer en leyes históricas inexorables, ni tampoco en el destino, ni tampoco en la previdencia divina inexorable. Podemos cambiar las cosas y la prueba es esta. También quisiera como última consecuencia, y ya termino, Amorim, puede seguir, está muy bueno. Quisiera decirles algo sobre el multilateralismo, porque es medio indecente que yo no diga algo sobre esto en una mesa sobre multilateralismo. Es probable que lo que diga está todo equivocado, pero no les oblige que yo diga algo. Pienso, por lo tanto, que estamos viendo el fin del multilateralismo como consecuencia de la nueva forma asumida por el imperialismo. En un primer momento se pasó del mundo bipolar a un mundo multipolar de la globalización para finalmente partir rumbo a un nuevo imperialismo. ¿Por qué es nuevo? En primer lugar, porque el paradigma de este imperialismo ya no es el capital productivo que exige una ocupación de territorios a nivel de la propia infraestructura. Su paradigma es el capital financiero, que no necesita infraestructura. ¿Cómo opera el nuevo imperialismo que destruye el multilateralismo? Ya no es la ocupación político-económica de un país que opera en el ámbito de su infraestructura, de su Estado y de la ideología, sino que opera como una ocupación de un territorio. Es una organización. Por lo tanto, ocupa un territorio delimitado por un tiempo delimitado para la exploración o explotación de este territorio. No necesita la ocupación militar del país, no necesita una ocupación política del país, no necesita una ocupación religiosa, cultural, ideológica,
como era el antiguo imperialismo. No lo necesita. Él delimita una parcela del territorio que ocupa. A veces ocupa a través de las empresas, de sus empresas. A veces lo ocupa militarmente, pero es una ocupación de un territorio delimitado durante algún tiempo, un tiempo limitado. Terminada la exploración y hecha la expoliación y la devastación de este territorio, se va, como se va la ampolla financiera. El capital también se va y deja la devastación en su lugar. Es interesante que este procedimiento del nuevo imperialismo reciba un nombre. Se llama operación. Por eso que hay tantas operaciones en Brasil, operaciones de todo tipo, para marcar que es por un tiempo determinado, con un objetivo delimitado, y al terminar este tiempo, este objetivo, la operación se acaba. No constituye una historia. Ella simplemente delimita su eficacia, su éxito o su fracaso. Y este es el modelo neoliberal de la sociedad, de la política, del pensamiento y de la operación de la justicia y de todas las operaciones que hay. Por lo tanto, en el caso de Brasil, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta desinstitucionalización que mencioné, de la república y la destrucción de la democracia, pero también tenemos la expoliación imperialista. El Presal, Embraer, Embratel, lo que va a pasar en la región amazónica. Y este nuevo imperialismo explica por qué Estados Unidos no necesita tener un plan para el mundo. Porque el mundo era algo que interesaba al antiguo imperialismo. El nuevo imperialismo es puntual. Y Trump necesita tan solo mantener el poder de Estados Unidos, pero ya no necesita invadir otros países. Él opera, él tiene operaciones locales que hacen este servicio. Y la adopción del neoliberalismo por los países de la periferia. Somos nosotros. Pero vamos a luchar. Gracias. Gracias, María Elena. Los aplausos hablan más que cualquier voluntario. Pero un poquito más sobre el debate sobre medios y las redes sociales. El imperialismo ocupa las mentes también, ¿no? Entonces es otro aspecto para que discutamos más tarde, para hacer el debate. Armonía, forma de pensamiento, pensamiento único. Le paso la palabra de inmediato a Jorge Tayana para concluir la mesa de la mañana y ver si nos queda algún tiempito para discusión. Yo gracias a la Fundación y a todos ustedes por esta oportunidad, que es un debate que es oportuno, pero más que oportuno es necesario. Se han hablado ya varios temas, con muchos coincido. Así que voy a tratar de hacer algunas observaciones o comentarios puntuales. Respecto del multilateralismo y la crisis, ¿viste? En realidad yo no estoy convencido que después de la caída del muro tuvimos una etapa de multilateralismo pujante. Tuvimos un intento, conducido por las grandes potencias, sobre todo por Estados Unidos, de reordenar el mundo vía el sistema de Naciones Unidas. Ustedes se acuerdan, en el 92 tuvimos la conferencia de Río, en el 93 la de Viena sobre derechos humanos, en el 94 la de población en el Cairo, en el 95 desarrollo social y de la mujer en Beijing, y así todo ciclo. Todo ese esfuerzo por generar un espacio multilateral, y que tuvo que ver mucho con el gobierno de Clinton en Estados Unidos,
En realidad fracasó, o se detuvo. Y se detuvo y fracasó, yo creo, que en el 2001, no en el ataque a las torres, 3 días antes, cuando terminó la conferencia de Durban sobre racismo y xenofobia. ¿Se acuerdan que esa conferencia terminó en un gran fracaso que le costó el cargo a Mary Robinson, que era la alta comisionada? En esa reunión fue la primera en donde no hubo acuerdo. Los países desarrollados en general, sobre todo los países de África y los países de árabes, no pudieron entenderse con el mundo desarrollado. Hubo un gap, hubo una ruptura de una especie de acuerdo o coincidencia con que se había venido trabajando desde el 89, desde la caída del muro. Y eso llevó a lo que conocemos bien, al unilateralismo, ¿no? O sea, el 2003, la Segunda Guerra de Irak, como el ejemplo máximo del unilateralismo. Y creo que el intento de salvar eso, hubo varios. Los BRICS fue un esfuerzo para reordenar ese mundo. La creación del G20 a nivel de jefes de Estado luego de la crisis del 2008 fue un esfuerzo para tratar de reordenar eso. Pero la verdad es que no pudieron cambiar. No pudieron cambiar, sobre todo, la financiarización, que es el hecho clave de la crisis del 2008. No pudieron cambiar las reglas del juego del sistema financiero multilateral, el Fondo y el Banco Mundial, cuya reforma cuesta como llevar un elefante en brazos. Y tampoco pudieron ponerle coto, aunque se han hecho algunas cosas más formales, a la especulación financiera y a los paraísos fiscales. Eso creo que la financiarización como eje dominante del 2008 es la prueba y de alguna manera la consolidación de la pérdida del multilateralismo como herramienta de solución de conflictos, de participación y de tener un mundo más o menos de iguales. No todos eran iguales por el Consejo de Seguridad, pero un mundo con cierto juego y cierta búsqueda de consenso. Ahora, quiero volver a la región. Ese proceso político está acompañado no solo por la financiarización, y la revolución de los medios es uno de los efectos de ese proceso, porque detrás de esos procesos hay una revolución tecnológico-productiva fenomenal, que comenzó un poco antes. Yo recuerdo siempre a Brzezinski con su era tecnotrónica en 1970, hablando de eso. Le decía que iba a caer la Unión Soviética, nadie le creía, yo por lo menos no le creía. Pero hay una transformación fenomenal que cambia las relaciones de poder, las relaciones cómo se genera, cómo se acumula y cómo se distribuye el poder. Y creo que en una primera etapa concentraron el poder bastante más en los países desarrollados, terminando esa especie de diálogo norte-sur pre-caída del muro, y dándole a los dueños de esa gran revolución, a los que la habían puesto en marcha, una enorme ventaja y una base para impulsar el neoliberalismo. Si el único que puede tener o hacer un teléfono es Estados Unidos, bueno, hay que comprarle teléfono a Estados Unidos. No podemos hacer el teléfono, podemos gritar, sino. La otra peculiaridad, que es lo contradictorio, es que esa tecnología que es tan concentrada, al mismo tiempo se difunde muy rápidamente y es apropiada bastante rápidamente por los otros países. Es inexplicable el desarrollo de China y que hoy esté más avanzada en inteligencia artificial que Estados Unidos, que es uno de los grandes problemas que plantea Trump, sin esa capacidad veloz de difundirse de esa nueva tecnología y de ser apropiada por otros. Bueno, eso era un comentario sobre el multilateralismo, pero quiero venir a la región. La región y a Brasil. En la región tenemos ya más de 30 años de transiciones a la democracia. Dejemos el pasado atrás, dejemos la dictadura, dejemos los conflictos armados internos con alguna intervención extranjera en Centroamérica. Vayamos a la transición a la democracia, que básicamente es lo que sucedió en las dos últimas décadas de la región. Esa transición a la democracia fue acompañada por lo que se llamó
la modernización económica. No se llamaba neoliberalismo, se llamaba proceso de modernización económica. Y parecían similares y vinculados. Tanto uno como otro querían poner un límite al Estado. Desde el lado de la transición democrática, para limitar el poder de las Fuerzas Armadas, de los aparatos de seguridad, de la intromisión en la vida privada, de las violaciones de derechos individuales. Desde el punto de vista económico, se veía también en un Estado que estaba muy desprestigiado como un avance y un retorno a una economía más liberal, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que ese proceso tuvo las consecuencias variadas. Es distinto en la región, es distinto lo que pasó en la Argentina, que lo que pasó en Chile, que lo que pasó en Brasil, son diferentes. Pero lo cierto es que hacia fines del siglo, o comienzo del nuevo siglo, en la región hubo una reacción contra esos procesos. Tanto en lo político como en lo económico. En lo político, lo interesante de la reacción, que es donde surgen todos estos movimientos populares, de izquierda, progresista, populista, como nos dicen, como quieran llamarlo, estos movimientos tenían tres características comunes. Primero, no estaban satisfechos con la democracia realmente existente. Buscaban una democracia más participativa y no solo la democracia tradicional liberal representativa. Segundo, no estaban satisfechos con los resultados del neoliberalismo, sobre todo con el debilitamiento del Estado, con la pérdida de mercados internos, en muchos casos con las aperturas indiscriminadas económicas y las privatizaciones, y también con el retroceso del Estado en el control del territorio. Son esos mismos años donde en la región crecen todas las formas de delito organizado, ya sea droga, ya sea trata, se pierde control del territorio, etcétera, etcétera. Esa reacción llevó a muchos liderazgos. El primero fue el de Chávez, que fue el primero que ganó las elecciones, y el más trascendente, sin duda, ha sido el de Lula en Brasil. Además de tener una visión crítica sobre la democracia realmente existente y sobre la economía realmente existente, se coincidió en parte en el remedio. La democracia, a diferente del pasado, donde se apelaba a los militares, se planteó la consigna: los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia. Y en el caso del neoliberalismo se planteó recuperar mercado interno, recuperar fuentes de trabajo, recuperar un cierto control por parte del Estado de los actores económicos, y un elemento común a todos ellos fue la idea de que en este mundo globalizado la integración y la integración entre iguales era un elemento muy importante. Y eso es lo que fortaleció el Mercosur, lo que hizo crear la UNASUR, lo que hizo después poner en marcha la CELAC y lo que hizo en su momento rechazar la idea de Estados Unidos de que todos fuéramos detrás de ellos en el ACA. Ese proceso se dio en la región, la verdad que antes que en el resto del mundo surgieran tantas reacciones y críticas o crisis, porque el proceso de apertura democrática y de modernización económica no es un privilegio de América Latina. Se hizo en todas partes después de la caída del muro. Se hizo en Europa del Este, que no tuvieron una visión crítica durante muchos años porque la incorporación a la Unión Europea les daba una ventaja y una salida. Se hizo en parte de Asia, se hizo en muchos países de África. Bien, voy a ir rápido para ser breve, pero a mí me parece que a partir de la crisis del 8 cambia la situación estratégica con que es percibida los procesos de cambio en nuestra región y cambia la situación también general en el resto del mundo. Comienza a haber una crítica a la democracia liberal, eso se ve muy nítido en Europa del Este, y sucede un hecho que nosotros no esperábamos. Nosotros, cuando se produce la crisis del 2008, ¿qué pensábamos? Bueno, ahora los otros países se van a dar cuenta que teníamos razón, que nuestras críticas a tanta falta de control iba a ser tomada por los otros, y nos entusiasmamos con que parte del G20 pudiera ser un camino hacia eso y que esto fortaleciera los BRIC. Pero eso no pasó. Al contrario, hubo algo, sí, en Grecia parecía que podía pasar, pero lo que surgieron fueron, digámoslo con todos sus nombres,
formas nuevas de fascismo en el este de Europa y en otros lugares que se adelantan y toman la idea del cambio. Y eso que pasó allá también nos comenzó a pasar en nuestra propia región. Los sectores conservadores, yo llamo restauradores, que habían quedado en el margen de la política porque no tenían votos, porque no tenían dirigentes representativos, tenían poder económico y tenían en general los medios más concentrados, pero estaban como arrinconados, fueron saliendo del rincón. En parte porque en varios países el impulso de crecimiento de los gobiernos populares fue perdiendo fuerza por razones de la crisis internacional, por los precios de la commodity, porque se alcanzaron ciertos objetivos y no se pudo o no se supo avanzar más allá. Por una serie de razones fue perdiendo frescura ese proceso y fue recreándose ese espacio más restaurador, con la incorporación nueva, novedosa, de una parte del aparato del Poder Judicial, no digamos la justicia, que es un valor distinto, como en un rol activo en esa acción. Y eso es lo que hemos vivido. Quiero destacar una cosa, que he sabido, pero vale la pena recordarlo. El mérito de esos gobiernos, y por supuesto del de Lula, fue que disminuimos la desigualdad. No solo sacamos gente de la pobreza, disminuimos la desigualdad. Con dos observaciones. Una, lo hicimos en el continente o en la región del mundo más desigual, que es América Latina, pero lo hicimos en un mundo en donde el tipo de revolución tecnológica, la financiarización y el tipo de apropiación del capital que se está haciendo aumenta la desigualdad en todas partes. O sea, fuimos un fenómeno atípico. Además, dentro de eso está, y yo voy a mencionarlo, está Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, aún, que obviamente es la mayor potencia del hemisferio, y que en realidad durante buena parte de estos gobiernos tuvo su prioridad en la lucha contra el terrorismo internacional, en otra parte. Y acá en la región no hay terrorismo internacional. Así que tuvimos también un espacio de movimiento más amplio, más desarrollado. Desde 2013 Estados Unidos dice que su prioridad no es el terrorismo internacional, que su prioridad es, como amenaza la seguridad, China y Rusia. Y resulta que han mirado a la región y han visto que China es el principal socio económico de varios de los países de la región, una de las principales fuentes de financiamiento de proyectos de infraestructura, y en tercer lugar, también una fuente de aparato financiero con los swaps y los préstamos. O sea, el desarrollo de todo eso desafía la importancia de los organismos financieros tradicionales. Y me parece que, de tipo el Banco Mundial o el Fondo Monetario, y me parece que lo que vemos en los últimos años, en los cuatro últimos años por lo menos, es un esfuerzo de Estados Unidos en alianza sólida con los sectores concentrados de poder de los países de la región, por restaurar un orden distinto y por recuperar privilegios y por volver, desde el punto de vista estratégico, a tener el backyard ordenado. Eso es la situación que estamos viviendo. Ahora, específicamente, lo que está pasando y lo de Brasil y el proceso electoral llama a un desafío más grande. ¿Estamos poniendo en juego la democracia en Brasil? Sí. ¿Se está poniendo en juego la calidad del Estado de Derecho? Sí. ¿Eso tiene implicancias para toda la región? Obviamente. Pero peor aún, lo que está en juego no es simplemente, vaya la palabra, no es simplemente la democracia. Lo que está en juego es si puede haber gobiernos que vía reformas, vía participación, vía amplias mayorías, puedan modificar las relaciones de poder y generar mayor democracia económica en la región. Y por eso es gravísimo la condena y la prisión de Lula, y por eso es gravísimo
lo que sucede en Brasil. Porque acá lo que está en juego, y si no veamos Argentina, donde nos pasa una cosa parecida, perdimos por las urnas, pero todo lo demás es igual. La persecución judicial, la pérdida de derechos, gastamos plata en seguridad y no en educación. Todo eso es exactamente lo mismo y el discurso es el mismo. Y es un discurso filosófico que en la Argentina son los 70 años. Parece que desde que nació el peronismo todo hay que tirarlo para atrás y hacerlo mal. Pero son los años de la legislación social. Entonces, acá lo que está en juego es eso. ¿En qué medida en la región podemos, a través de la participación política democrática, a las grandes mayorías, producir cambios que lleven a sociedades con más derechos, con más igualdad o con menos desigualdad y con más justicia y más libertad? Y la verdad, eso es lo que están dispuestos algunos a no reconocerlo. Y yo quiero terminar con una frase muy, bueno, casi terminar con una frase muy pequeña. Se mencionó la resolución del Comité de Derechos Humanos y la fake news. La fake news no hay que ir a buscarlas al teléfono. Yo las encuentro en las notas editoriales del diario La Nación, el más importante de la Argentina. Ayer, creo que fue ayer o anteayer, hizo una nota editorial donde dice lo siguiente: Brasil quiere una decisión del Comité de Derechos Humanos, dice que tendría que estar libre. El comité no existe, fue reemplazado por el Consejo de Derechos Humanos, como que el comité es la comisión, hace ya muchos años, así que ¿cómo van a hacerle caso a algo que no existe? Bueno, eso es una mentira abierta y vergonzosa, y eso está no en una nota firmada siquiera, en una página editorial del diario, que es como el general Bartolomé Mitre hablando desde el más allá a todos nosotros. Bueno, esa batalla que se mencionó, el neoliberalismo, creo que también tiene un problema importante de explicar. Parte de la crisis del multilateralismo, parte de la emergencia de los movimientos de ultraderecha en Europa, parte de lo que hicimos nosotros fue tratar de defender el estado de bienestar. Es decir, un estado que fue creado en el marco de la Guerra Fría y que en buena medida los poderosos, finalizada la Guerra Fría, creen que pueden diluir, alivianar, eliminar paulatinamente. Bueno, en realidad no nos engañemos. La democracia liberal se ha sustentado en su contraparte, que es el estado de bienestar. Es muy difícil que subsista una democracia liberal si no hay al menos un estado de bienestar que equilibre los conflictos en la arena económica y en la arena social. Nada más, gracias. ¿Otro? ¿No? Sí, no. ¡Lula libre! Vamos. Muy bien, como nadie aquí de la Secretaría me dio instrucciones de cerrar la mesa, voy a abrir un espacio a cuatro intervenciones que les pido que no pasen de 3 a 5 minutos, porque si no, no habrá tiempo para las respuestas. Pero antes quisiera hacer un comentario, si me permiten. Resumir tantas ideas importantes sería imposible, pero retomando un concepto expuesto aquí al inicio sobre la geopolítica de la democracia y de alguna manera recuperada en las últimas intervenciones, creo que es muy importante que tengamos claridad sobre esto. Vivimos en el continente, en las Américas, en el continente americano como un todo, y es intolerable para la potencia hegemónica que surjan rivalidades en esta área. Esta área, alguien recordaba aquí la discusión de América para los americanos, creo que Ominami ayer comentaba sobre algún asunto, y el tema, Tayana, ¿no?, lo decía, sobre Sáenz Peña. Pero no voy a entrar en una discusión más profunda, pero es intolerable que haya rivalidades.
Y hay dos cosas que han vuelto imposible el sostenimiento de la democracia. Aquí, con su característica popular de defensa de los intereses de más humildes, para usar la expresión de Sané, nos estaba llevando primero a la expropiación de nuestros propios recursos por nosotros mismos. Y en segundo lugar, con la integración primero de América del Sur y eventualmente de América Latina y el Caribe, estamos creando realmente un contrapunto, un contrapeso. Yo siempre lo digo a públicos diferentes. Recuerdo dos portadas de la revista The Economist muy expresivas. Una muy conocida en Brasil porque es la imagen del Cristo Redentor como si fuera un cohete disparado hacia el espacio. Y otra, más importante, mostraba al continente americano, con énfasis en América del Sur, cabeza abajo, de acuerdo a la convención que no es necesariamente la verdadera. Hay mapas italianos de principio del siglo XVI que también nos muestra a nosotros arriba. Pero bueno, por la convención del planisferio estaba puesta cabeza abajo. Y el titular era "No es más el patio trasero de nadie". Entonces, creo que la idea de que América Latina y América del Sur dejen de ser el patio trasero de nadie y la democracia está inevitablemente llevando a esa quiebra de paradigma, ese quiebre de paradigma, esto ha hecho que también el imperialismo aquí definido por Marilena Shawi se unieran. Las élites, que son élites egoístas, individualistas, por no decir corruptas, pero de toda forma, esas élites con estos intereses imperiales resultando en esta regresión que hubo, ya sea por el voto, en algunos casos también por el poder económico, ya sea por golpes parlamentarios. O sea que tenemos que tenerlo presente, porque en el futuro esto ocurrirá de nuevo. Claro que es importante ganar elecciones. No voy a hacer publicidades específicas, pero con un candidato progresista que tenga buenas visiones de justicia social, independencia, integración sudamericana. Pero no nos hagamos ilusiones, porque la gran potencia del hemisferio estaba tan ocupada en Medio Oriente que nos había dejado un espacio relativamente libre. Pero después de 2008 dijo, no, todo esto de BRICS, PRESAL, se juntó y generó esta nueva actitud de Estados Unidos. Les voy a dar la palabra entonces a cuatro intervenciones. Mino Carta, que no podrá venir por la tarde, me pidió la palabra y se la voy a dar en primer lugar. Yo hablo como periodista y también como ciudadano. Creo que es importante que los ilustres visitantes entiendan que es Brasil exactamente. En mi entender, la Casa Grande y la Senzala todavía existen. O sea, la Casa Grande donde vivían los propietarios de los esclavos. Los esclavos vivían en la Senzala. Tenemos que considerar este país donde 64.000 homicidios se cometieron el año pasado, donde casi el 50% del territorio nacional no es alcanzado por el saneamiento básico. Para entender, contrariando lo que dice el señor Villepin, que me merece todo el respeto, por supuesto, la Revolución Francesa nunca llegó a Brasil. Las ideas del iluminismo nunca llegaron a Brasil. Somos un país, desde cierto punto de vista, terriblemente atrasado. Después de decir eso, me parece que el golpe falló por completo, el golpe del 16. Si permitieron que las elecciones se realizaran, los actuales dueños del poder imaginaron que podían vencerla, claro.
el objetivo final del golpe era distanciar o alejar Lula de esta elección de forma irremediable. Y el objetivo fue logrado. No hay ninguna discusión sobre esto. Lo lograron. Pero no por eso pueden ganar. Incluso la presencia de Lula en el tope de las encuestas electorales, hasta hoy, sabemos que ganaría y es posible que en la primera vuelta. Esto mostró que hay, abajo de algo, hay una sorda resistencia popular, verdadera y fuerte, innegable. Este es el lado positivo de esta historia. El golpe falló por completo, fue un desastre. En poco más de 2 años, el golpe fracasó. Lo que temo en este momento es lo que puede suceder después. Si gana un candidato del campo progresista, sea él, Haddad o Ciro Gómez, entiendo que corremos serios riesgos. La entrevista que dio el general Vilas Boas al Estado de São Paulo, publicado el domingo pasado, es algo gravísimo. Yo confieso, me gustaría mucho que Haddad hubiera dicho lo que dijo Ciro Gómez, un general que hace ese tipo de pronunciamiento, comandante del ejército, en un país civilizado y democrático. Estaría preso. Haddad no lo dijo. Yo siempre temo esta expectativa de concesiones a la Casa Grande o al establishment, si lo prefieren. Dentro del mismo PT hay mucha gente que todavía cree en conciliación de las élites. Sabemos que ningún petista jamás entrará a la Casa Grande. Gracias. Carta Mayor, Carta Capital y ahora Carta Mayor. Pero yo no hablo en nombre de la Carta Mayor. Yo me someto a mi líder que es Mino Carta. Hablo en nombre del Fórum 21, del cual soy secretario político, con la autorización del presidente Anibaldo Padilla. Quisiera aprovechar la presencia tan ilustre de los invitados para que lleven a sus países la idea de que necesitamos crear urgentemente una agencia de noticias independiente mundial, para que pueda hacer que nuestras narrativas tengan primacía y no sean distorsionadas por las Reuters que hay por ahí. El golpe en nuestro país es comandado por la TV Globo, comandado por la Red Globo. Y no tenemos suficiente fuerza para enfrentarlos. Por eso el ejemplo que dieron al mundo y el magnífico trabajo que hizo Celso y su equipo desnudó lo que pasaba en el país e impidió de algún modo que muchas de las incomprensiones fueran entendidas. Por favor, entonces, piensen en la posibilidad de crear un organismo virtual que sea o que se transforme en una agencia de noticias independiente. Muchas gracias. Fernando Pacheco. Buenos días, Fernando Pacheco, economista. Mi indagación
tiene que ver con el diagnóstico de Jorge Tayana. En el momento que empieza la crisis, se desorganiza el sistema multilateral a partir del 2001, con la invasión de Afganistán, del Irak, y podemos ubicar también a Siria en este sentido. Por lo tanto, tenemos el principal socio del sistema multilateral que no respeta el multilateralismo, y esto ocasiona un problema. De forma paralela, también tenemos ensayos exitosos como los liderados por Celso de la política externa altiva, que lo podemos ver como algo positivo, pero vemos que sin el soporte del principal socio, la perennidad y la continuidad de esto es muy limitada. Son muy limitados, y creo que acá podemos oír líderes que estaban en posiciones muy importantes justamente en este periodo y que vivieron esta relación con Estados Unidos desde múltiples perspectivas. Y quisiera hacer una pregunta: ¿cuál es la opinión, el diagnóstico de qué fue esta relación los últimos 10 o 15 años, y cuáles son las perspectivas a partir de ahora, tanto frente a la victoria de Trump como de la emergencia de nuevos movimientos en Estados Unidos que critican la posición que el país ocupó en el mundo en el último periodo? Otro desdoblamiento de esta pregunta, y creo que los brasileños lo van a poder contestar mejor, es cómo lidiar. Por ejemplo, Brasil no es un país que tiene gran presencia en los organismos internacionales. Tenemos, o al contrario, tenemos fuertes oficinas en la ONU, en Brasil, pero el gobierno de Brasil dice que el Comité de Derechos Humanos no es importante. ¿Cómo tratamos a partir de ahora este sistema internacional en un país que no considera la vigencia de esta regla? Muchas gracias. Otras dos preguntas. Buenas tardes. Lo felicito por el evento. Paulo Velasco, de la Universidad de Río de Janeiro. Quisiera reconocer el momento dramático que vemos en Latinoamérica. Ya que hablamos de la debilitación del multilateralismo, vemos una debilitación en la región también, la UNASUR vaciándose, salimos de la UNASUR, la CELAC olvidada, organizaciones fundamentales de nuestra política externa todavía altiva y activa. Todo un retroceso en toda la región para el aumento de los índices de pobreza, el debilitamiento de los partidos progresistas. Pero quizás haya alguna señal de esperanza con la posibilidad de victoria y en Brasil y con López Obrador en México. Segundo comentario, pensando en un escenario contemporáneo, quizá lo que vemos sea la recuperación de la idea más conservadora de geopolítica, el aprecio por las fronteras, el territorio, Hungría construyendo muros, Polonia y la xenofobia. Marilena también lo señala. Es una retomada de la idea más estricta de territorio y frontera. Estamos disminuyendo la idea de una ciudadanía global. Y la pregunta, cuando observamos el contexto hace algunos años, veíamos el nacimiento de una nueva forma de democracia, los movimientos de las plazas. Vimos en algunos países del norte de África, Brasil con 2013, España misma con los indignados, todo eso a partir de la crisis de 2008-2009, pero es difícil algunos años después pensar en resultados prácticos. ¿Qué salió mal después de ese momento de las plazas? Quizá la profesora María Elena nos pueda dar una luz sobre esto. Fernando Sorrentino. Buenos días a todos y todas. Creo que fue muy rica. Soy Walter Sorrentino, vicepresidente del Partido Comunista de Brasil y secretario de Relaciones Internacionales. Primeramente, la mesa fue muy rica porque a partir de diferentes ángulos hay una convergencia muy grande, y es muy importante para
que nosotros brasileños incorporemos a nuestro quehacer político la visión desde afuera hacia adentro, porque Brasil es un actor muy relevante en la escena internacional, sobre todo en América Latina. Mi primer comentario es que esta primera convergencia parte de una crisis del neoliberalismo tardío que se expresa en estos 10 años de crisis capitalista con una enorme concentración de ingreso. Es una crisis también de la globalización neoliberal con proteccionismo, reacción unilateral de Estados Unidos. Pero es también, y creo que hablamos poco de esto porque no era el tema central, pero forma parte del mismo, el nacimiento de un nuevo orden mundial internacional. Si fuera de globalización progresista, compartida en pro de la paz en el mundo, estamos viviendo el parto de esto. Estos tres comentarios se relacionan con la consecuencia principal, que sí fue bien abordada. Lo más agredido en estos tiempos es la democracia, ya sea la democracia política o la democracia social. Más que amenazas a la democracia, vivimos una crisis de la democracia en función de estos factores y contradicciones. Y en tercer lugar, plantearía algunas preguntas. En Brasil se implanta un nuevo orden político, económico y social bajo el arbitrio, al margen del Estado democrático de derecho, al margen de nuestra Constitución. Y Brasil tiene una singularidad que no tenemos tiempo para abordar aquí, que ha sido laboratorio de vanguardia en el siglo XX, que tuvieron impacto en el mundo, experiencias para bien y para mal. Y es posible que estemos ante un ejemplo de vanguardia más en estos tiempos de ofensiva conservadora. Me refiero, Marilena no lo trató un poco, me refiero a las formas, a los caminos asumido por el arbitrio o la idea de poder tutelar del Poder Judicial. Tenemos un ministro del Poder Judicial que dice que el verdadero poder del siglo XXI es el Poder Judicial, cuando en el siglo XIX fue el imperio y en el XX el Parlamento. Entonces, estamos ante una judicialización, perdonen el pleonasmo porque Marilena ya lo ha dicho, es una judicialización institucionalizada del arbitrio, en la que reside un peligro muy grande para la democracia en el mundo, vivido de diferentes formas en el mundo. Yo les preguntaría cómo se da esto en sus respectivos países. ¿Es una tendencia más generalizada o no? Me parece que el dentífrico ya está fuera del pomo y ya no puede volver adentro, como se dice aquí. El papel del Poder Judicial es totalmente anómalo desde el punto de vista de la distribución de los poderes y tiene relación profunda con el vaciamiento del Congreso y la democracia en nuestro país. Y termino diciendo que esto es muy importante por lo que dijo Tayana, porque si pensamos en las consecuencias políticas de esto, que es lo que nos importa sobre todo en América Latina, tiene toda razón. Este esfuerzo en Brasil se articula como lo hizo en el golpe de 64, cuando Brasil también fue vanguardia, está vinculado con el intento de cerrar el camino institucional para llegar al gobierno por parte de las fuerzas democráticas, progresistas y populares. Creo que esta es la real ofensiva imperialista que se hace contra nosotros y merece una atención singular en el caso de América Latina. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad a las personas de la mesa para que hablen, de repente un punto cada uno. No será posible satisfacer todo lo que se planteó, pero me pareció interesante. Entonces le voy a dar la palabra desde el punto de vista práctico, empezando por Tayana.
como soy coordinador, yo voy a hablar al final. Dos comentarios. Uno, me parece que lo que está claro que es que la tenemos que definir la región como un territorio en disputa. Es un territorio en disputa acerca de la posibilidad, de la fuerza y la viabilidad de gobiernos democráticos, progresistas, de conducir procesos de cambio de manera sustentable, al que hay que agregarle un montón de valores. No hablamos, yo por lo menos no mencioné el tema ambiental, que es importantísimo para el modelo de desarrollo, no hablé de los recursos naturales en general, y me parece que hay muchos temas. O sea, es un territorio en disputa, y creo que lo que se resuelva en estos años, y muchísimo también tiene que ver estas elecciones, va a definir el rumbo. Si continuamos con esta especie de degradación de la democracia y del Estado de Derecho, o somos capaces de darlo vuelta y recuperar. En cuanto al debilitamiento del multilateralismo en la región, sí, obviamente está claro, no les interesa, no quieren hacerlo, prefieren otro tipo de razonamiento. Y en cuanto al movimiento de las plazas, ¿qué quedó de todo aquello? Bueno, me parece que queda, está bien, está la teoría del acontecimiento, nosotros creemos más que las organizaciones y las fuerzas populares tienen que tener no solo capacidad de expresión, sino conciencia y organización. Pero sin duda, esos procesos dejan, en caso de nuestra región, una base de desarrollo. Nada más. Un punto sobre el multilateralismo y la multipolaridad. Me parece muy importante comprender que la crisis que estamos viviendo es muy debida al hecho de que estamos en un proceso que no ha terminado todavía, en el cual el unilateralismo sigue dominando el mundo. Ese unilateralismo es debido, claro, a la posición de dominación de Estados Unidos. Eso lo vemos en la visión de los Estados Unidos, intervenciones militares, Afganistán, la guerra de Irak, después fue Libia y, claro, la situación en Siria y en otros países. Esta situación condujo muchas de las democracias del mundo a pensar que a problemas de crisis abierta como Irak o Afganistán, la respuesta solamente podía ser militar. Y eso fue un error histórico de mayor importancia de George Bush. Porque sin visión política, sin estrategia política, sin la capacidad de un liderazgo político, pues no hay solución a estas crisis. Y la consecuencia de esto es el suicidio que vemos del Medio Oriente. Es la situación de migraciones, de millones y millones de gente que están hecho fuera de su país. Esto es de mayor importancia. Claro, hay que también medir las consecuencias del unilateralismo económico. Pero algo me parece muy importante es la incapacidad de la sociedad internacional y de nuestros países de trabajar juntos a reformar las instituciones y la capacidad de actuar de la comunidad internacional. La reforma de Naciones Unidas no ha logrado nada. Kofi Annan, que trató mucho a avanzar en este objetivo en el 2006, cuando uno piensa que las Naciones Unidas no tienen representante al nivel de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ni de África, ni de América Latina. Es decir, ¿cómo es posible ser eficaz si no hay la legitimidad del órgano supremo, Consejo de Seguridad, dedicado a actuar en frente de las crisis? Voy a terminar con un ejemplo de lo que me parece poder ser una perspectiva de esperanza. China ha inventado un concepto nuevo, que es la diplomacia de proyecto, con la ruta de la seda. Hacer trabajar países muy diferentes en un objetivo que es el desarrollo de Eurasia, con un proyecto global.
El proyecto global es desarrollar las infraestructuras en los países los menos desarrollados de Caucasia, de Asia Central, para evitar el terrorismo, el islamismo y utilizando todos los modos culturales, políticos, estratégicos para que Europa trabaje con Rusia, trabaje con China. Hoy estamos metidos enfrente de un mundo en el cual es muy difícil, para no decir imposible, trabajar cada día con Estados Unidos. Por lo menos vivir en un mundo en el cual nos organicemos, Europa con Rusia, con China, con todos los países emergentes, para poder desarrollar ejemplos de solidaridad, diplomacia de proyecto. Hay un gran proyecto que yo pienso que es al nivel de la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea no hace lo que hace China con Eurasia hacia África? Para desarrollar las perspectivas de África y cambiar la visión que tenemos de África, que hoy día son únicamente problemas: refugiados, terroristas, mala gobernancia. Esa visión es un error histórico de Europa hacia África. Tener un gran proyecto con África, algo necesario. Y cómo no pensar que la relación de Estados Unidos, de América del Norte con América del Sur, también tendría la posibilidad de pensarlo con esa diplomacia de proyecto. Cuando uno ve los problemas de infraestructuras en América Latina, lo difícil que es de ir de Perú a Buenos Aires, de Río a Bolivia, las perspectivas de trabajar en común con una visión histórica, eso le da sentido, le da un interés a la multipolaridad hacia como el multilateralismo. Dejemos los conceptos vacíos y tratemos de entrar en un mundo donde el trabajo cotidiano se hace con proyectos concretos y el pueblo ve las cosas cambiando. Lo que más necesitamos es éxito. Europa está enfrente de problemas de mayor importancia: la democracia, la separación entre las élites y el pueblo, y no se puede resolver este problema sin que al final el pueblo piense que el interés general, el bien común, es algo que va a unir todas las fuerzas de Europa. Y eso lo está esperando de parte de la Unión Europea, que se puede fracasar en las próximas elecciones de mayo 2019 si no se logra definir esa capacidad de resultado y de éxito. Muchas gracias. Well, I believe that we share a deep concern about what's happening. Tenemos una gran preocupación, compartimos lo que pasa en el mundo. Desde el punto de vista europeo, creo que nuestra preocupación todavía es mayor que la de nuestros amigos latinoamericanos, porque el nacionalismo, la crisis del proyecto europeo. Hay perspectivas muy preocupantes con las elecciones continentales del Parlamento Europeo que van a ocurrir los próximos meses. Tenemos que reconocer que la crisis debilitó profundamente la centroizquierda democrática en Europa. Hasta el momento no hemos sido capaces de ofrecer una respuesta fuerte y convincente. Pero quisiera enfatizar rápidamente algunos elementos positivos, porque creo que es importante ahora subrayar algunos elementos positivos. Estoy totalmente de acuerdo con Dominique de Villepin sobre el recado, la iniciativa de China. Claro que
Claro que también estoy cooperando con los chinos sobre la nueva ruta de la seda, este proyecto. Está claro que los chinos quieren expandir su influencia. Es una gran potencia, con una gran tradición. Con la idea de ejercer en el mundo un rol protagonista, pero por lo menos los chinos desafían, o el desafío chino es pacífico. Se destina a una nueva visión de la globalización más armónica, que se basa en la cooperación y en el fortalecimiento de los lazos entre distintos pueblos, culturas, y creo que ofrece una oportunidad. Comparto totalmente esta idea de que Europa podría ser más para aprovechar esta oportunidad. Y creo que la reacción norteamericana proteccionista no va a frenar el crecimiento chino. China volvió a ser una de las grandes potencias porque ya lo fue en el pasado y está tratando de fortalecer su posición por medio de una nueva visión de la globalización. Esta es una oportunidad. Segundo, es verdad que en Latinoamérica los últimos años la ola progresista parece que pasa por un momento difícil, pero México es un gran país y lo que puede suceder en México o lo que pasó en México es un mensaje interesante. Vamos a ver qué va a pasar, pero en sí la victoria de López Obrador no es exactamente lo que el gobierno Trump deseaba, ¿verdad? Es una oportunidad. Brasil, estoy de acuerdo con mi colega, mi amigo Mino Carta. Lo que pasa en Brasil es impresionante porque después de una campaña masiva de televisión, diarios, nuevos medios, todavía, aún así, Lula lidera las encuestas. Es la figura política más creíble de Brasil. Es impresionante lo que sienten las personas en lo que se refiere a Lula. Esto muestra que el trabajo de los progresistas brasileños durante muchos años creó algo en las profundidades de la sociedad brasileña. Y veremos. Dentro de algunas semanas, la elección y qué puede suceder a Brasil sería de gran importancia para todo el mundo. Ustedes deben tener una noción de esto, porque Brasil no es un país chico. Brasil es el mayor país de Latinoamérica. Es un protagonista del panorama mundial. Un político, lo que va a pasar en su país puede representar un mensaje muy fuerte a todo el mundo. Yo recuerdo al inicio del gobierno Lula, yo vine en 2002 a Brasil en la campaña y yo me acuerdo como Lula solía ver a Europa como un modelo, la Unión Europea, cooperación pacífica, una nueva visión de las relaciones internacionales. Es importante. Ahora Europa revive una situación, vive una situación difícil y como europeo espero que podamos recibir un buen mensaje desde Brasil hacia nosotros. Una victoria progresista en Brasil.
o el fracaso del golpe de Estado representaría un recado muy importante a todo el mundo. Estamos preocupados, pero vamos a seguir trabajando juntos. Y queridos compañeros, queridas compañeras, esperamos buenas noticias de su país y el mundo lo necesita. Gracias. Tania María Abdu Rochelle de Paraguay, bien, Ashut de Tunisia, Brandis Keris de Letonia, Sabia Cleveland de Estados Unidos, Amin Fatala de Egipto, Bolivier Fouville de Francia, Christoph Ernst de Sudáfrica, Yuasawa de Japón, Ivan Angelic de Montenegro, Benjamin Coita de Mauritania, Marcia Khan de Canadá, Duncan Mohon Musa de Uganda, Basaxis de Grecia, Maurice Politi de Italia, José Manuel Santos de Portugal, Ibar Chané de Israel, Makova Tebal de Suriname, Andrea Zimmermann de Alemania. Estos son los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU que tomaron la decisión en lo que se refiere al caso que se presentó. Que son electos cada cuatro años, son especialistas, personas de mucha moral que tienen una misión que es dada por los gobiernos. No es una misión que las personas asumen por ellas mismas. Es dada por los gobiernos para hacer valer las convenciones que fueron ratificadas por los gobiernos y que se comprometieron a implementar. Por lo tanto, no hay misterio. Cada tratado tiene un comité. Hay muchos comités sobre racismo, sobre mujeres, niños, etcétera. Entonces, no hay misterio, no hay ninguna confusión. Ellos examinan casos sometidos por víctimas de abusos por todo el mundo y la misión les fue dada por los gobiernos, incluso por el gobierno de Brasil. Por lo tanto, Brasil tiene que jugar este juego, si no va a tener problemas. Todos los integrantes estarán en riesgo para un gran jugador echar a perder el juego de Naciones Unidas. Todos contamos con órganos de las Naciones Unidas para apoyar las víctimas de las violaciones de derechos humanos, sobre todo en países como Brasil, que pasó por grotescas violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, que de repente se convierte en un gran defensor de los derechos humanos y del multilateralismo del sistema de la ONU, para después desechar una decisión que tiene la obligación de aceptar. Es inaceptable enviar al mundo el mensaje de que Brasil ya no participa, ya no juega este juego. Desechó esta medida cautelar emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo hubo? Como me dirigieron una pregunta directamente a mí, quiero empezar diciendo tres cositas preliminares y después voy a 2013, que es mi foco preferido. Lo primero que quiero decir es que quisiera mucho poder hablar sobre las manifestaciones en Egipto y Occupy Wall Street, pero no tengo informaciones suficientes. Nunca me profundicé
suficiente como para poder decir algo. En el caso de Egipto, lo único que sí sé, que no sirve entonces para nada, es que sí, este aparatito, el celular, eso, ¿sabes de qué estoy hablando? Sin esta cosita, no habría ocurrido lo que ocurrió en las proporciones en las que ocurrió, la capacidad de convocar, reunir, etcétera. Esto es lo máximo que sé. Sí sé que hubo una primera victoria, lo derribaron al general, fue sucedido por el general siguiente, y esta es mi primera observación. La segunda es que vengo de una tradición de la izquierda de los años 70 y 80, que es la tradición de la importancia de los movimientos sociales, movimientos populares, movimientos sociales, y por lo tanto la idea de tener una sociedad autoorganizada y que esa autoorganización de la sociedad sostenga y permita los cambios en el plano político con claridad. Lo que caracteriza a los movimientos populares y sociales es que son movimientos de demandas vinculadas a carencias. Y el momento de la politización es el momento en que se pasa de la demanda a la lucha y de la carencia al derecho, pasando de la particularidad de la carencia a la universalidad del derecho. Ese es el salto político que dan el movimiento popular y el movimiento social, y 90% de las veces se ha dado así, y en Brasil está en el vínculo entre los movimientos y un partido político. Mi tercera observación es que tengo una profunda desconfianza ante movimientos sociales en Brasil contra la corrupción. Y les voy a decir por qué. Brasil es el país donde hay una figura que no existe en ningún otro lugar del mundo. Se llama despachante. El despachante es la corrupción legitimada y legalizada. Es una persona que se contrata para hacer trámites ante órganos públicos. Y la corrupción es constitutiva en Brasil, y solo una revolución que haría que esto, que es constitutivo de la sociabilidad brasileña, que es la corrupción del otro y de sí mismo, desapareciera. Por eso es que desconfío absolutamente cuando sacan las cacerolas para golpear en la Avenida Paulista contra la corrupción. Yo 90% de las veces pienso, este debe ser mucho más corrupto que los otros. Cuando golpea la cacerola, yo ya pienso que es más corrupto que cualquiera. Puedes apostar a que quien tiene la cacerola en la mano es el más corrupto. Puede ser una corrupción sencilla. Las amas de casa que hacen maldades con sus empleadas domésticas, pero van a golpear cacerolas a la Avenida Paulista. Por eso no me vengan con esto en Brasil. Puedes luchar por 90.000 asuntos en Brasil, pero no me vengas con la lucha contra la corrupción. Y Curitiba es la prueba de la falsedad, de la hipocresía y de la ilegitimidad de esto. Y ahora voy a 2013. Si me permiten, tengo tiempo, Morín. Muy bien, entonces voy a hablar de 2013. Voy a empezar de atrás hacia adelante. No, de adelante hacia atrás. Para que quede claro lo siguiente. Yo tengo colegas variados en el área de humanidades de la Universidad de San Pablo, que empezaron a celebrar 2013 como finalmente el instante
Uno de ellos escribió una cosa de este tipo, que las calles se iban a incendiar y la libertad y la justicia, el cambio, ocurrirían con 2013. Estoy nombrando este caso límite porque fue una constante por todo Brasil. Mucha gente de izquierda, 90% no vinculados al PT, decían que este era un instante en el que efectivamente la izquierda renacía en Brasil e iba a ocurrir algo. Esto es visto de allá hacia acá. Pero ahora voy al inicio. 2013 surge en San Pablo. Yo solo voy a hablar de San Pablo. Lo que ocurre en Río por los Black Blocs es otra cosa, en Salvador fue otra, en cada lugar hay una historia local que explica lo que ocurrió. Tomemos San Pablo. Las manifestaciones empezaron por la tarifa del autobús. Yo estaba con varias personas que están aquí en la reunión en la que el alcalde hizo con el Consejo de la Ciudad y el movimiento de la tarifa libre sobre el aumento o no aumento de la tarifa. Los miembros del movimiento fueron, expusieron sus posiciones y el Consejo votó a favor de no subir la tarifa. El secretario de Transporte no oyó al Consejo. No oyó al movimiento por la tarifa libre y dijo que aumentaría el precio de la tarifa contra la voluntad de todos. ¿Qué hizo? El movimiento Pase Libre por tarifa cero fue a las calles. Pero una semana antes de esta reunión, yo estaba dando clases en la facultad y escuché un ruido curioso. Era unas campanas, unas flautas por los pasillos y un sonajero, unas maracas. Y yo pregunté, ¿saben qué es eso? Ah, es el movimiento Pase Libre convocando a una manifestación. Eran 15 o 20 individuos sueltos y lograron hacer en la Facultad de Historia una manifestación con 30 personas. Entonces tomaron los celulares y después del desastre que fue la reunión con el Consejo, tomaron sus celulares y dale que va. Y fueron todos a la Avenida Paulista. Yo fui a la Avenida Paulista. Cuando vi que era algo tan heterogéneo, le pregunté a una señora que venía de un barrio alejado por qué estaba allí. Y ella me dijo, es así, el dueño de la casa donde yo vivo subió el alquiler y yo no lo puedo pagar, por eso vine a protestar. Avancé un poquito más, me encontré con una muchacha y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Ah, me peleé con mi novio, estoy triste y mi mamá me dijo que tenía que salir para airearme y vine a protestar. Entonces estuve horas en la Paulista tratando de saber por qué estaban allí. Y un pequeño número estaba allí, efectivamente, por la tarifa del autobús. Y el MBL, el Movimiento Brasil Libre, estaba allí para golpear a los que fueran de izquierda. Y la mayoría estaba allí porque había recibido por celular que había que salir a manifestarse, a protestar. Luego el alcalde reculó con lo de la tarifa, no se aumentó la tarifa, el movimiento Pase Libre convocó a través de estos aparatitos a hacer una conmemoración, un festejo en la Paulista. Y allí van todos a festejar, pero esta vez, al contrario de las demás, el movimiento Brasil Libre, que es suprapartidario, decidió expresarse también con sus símbolos y cada uno llevó su bandera, distintas banderas de esto, de aquello, y entonces surge un grupo con la bandera de Brasil en la espalda
y que linchó hasta sangrar y mandar al hospital a los chicos del movimiento Pase Libre. La manifestación siguiente ya fue lo que fue. Y la tercera manifestación ya dejaba muy claro que se trataba de un movimiento de extrema derecha, de tipo fascista, lleno de odio, y que no saldría nada bueno de allí. Y yo hice la tontería de decir esto en público y casi me linchan a mí, porque no me di cuenta de la mutación, la revolución histórica libertaria que estaba ocurriendo en Brasil, que cuando lo que se estaba preparando en realidad era el ensayo general del golpe. Entonces, para contestarte, 2013 no fue el surgimiento ni el resurgimiento de la fuerza de los movimientos sociales y populares que estuvieron dormidos durante las gestiones del PT. Por lo cual sí es responsable, pero no fue esto, no fue un redespertar. Fue gente nueva y en una corriente que levantó todo lo que expuse aquí, que el neoliberalismo significa del empresario de sí mismo, el individuo, lleno de odio, resentimiento y culpa, y trabajando para que esto surgiera, y con fuerzas políticas organizadas para tomar esto. El PSDB estaba listo para hacerlo, y así fue. Esto entonces es para decirles que lo que pasa a veces en Brasil, cuando pensamos que estamos ante algo libertador, pero en realidad estamos ante la tradición, familia y propiedad siempre, a través de la cual disfrazamos nuestra corrupción constitutiva. Gracias.